Vale. Matilda Weasley, directora adjunta. Tenemos el placer de informarte que dispone la plaza del colegio de juego. Me han invitado, me han mandado una carta a casa. Yo estaba en mi casa fumando petardos. Acepté la carta, por supuesto. Yo abrí el sobre y dije, muy bien, qué guapo, podré fumar petas de forma mágica. Incluso no tendré que levantarme a liarme el petilla, sino que haré un actio petilla de fuego y me liaré un... Vale. La creación del personaje. Lo hacemos parecido a mí, por supuesto. Una belleza con un pelo frondoso y rubio, ¿no? Como yo un poquito, ¿no? Como que te cuento. ¡Gafas! ¡Gafas de viejo! Voy a ir así, me pela los cojones, parezco el profesor de artes oscuras, levitativas, ¿eh? Vale, cicatrices. Esto es lo que va a marcar lo malote que seremos en la sala común. Cuando lleguemos allí con una rascada aquí como si ha sido un hipogrifo, ¿eh? Que mata alguna pezuña, eso me va a hacer el peligroso del grupo, por lo tanto seré el capo de la droga. Así que, cuida... ¡Hostias! Uf, esta es goce, tío. Esta me da personalidad, ¿no os lo parece esto? No parece que nos da personalidad, como que han pasado cosas aquí, ¿sabes? Yo qué sé, mi padre que me abandonó me apagaba cigarrillos en la cara, no los hago así, ¿sabes? A ver, la voz 1 y la voz 2. Amplia selección. Unas telarañas y algo de polvo. Nada de lo que preocuparse. Me voy a quedar con la 1, ¿vale? No, por nada. Sí, soy un alumno, pero eso bien. No significa que no pueda ayudar. ¡Qué raro! Maravillosa. Voy a dejar esta. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Yo también quiero llegar a Hogsmeade. ¡El nombre! Julián me parece un buen nombre. O Jaime. Jaime de las Heras. O le llamamos Jaime en gallego. ¿Le llamamos Jaime? ¿Un gallego? Venga. Jaime Silveiro. Jaime Silveiro. Listo. Parece que casi estamos listos para partir. Es una pena que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. ¡Derrocho sexo! ¡Aléjese, anciano! Hechizos que trabajamos. En efecto, profesor. Vaya, nunca había visto a nadie adaptarse tan rápido a una varita de segunda mano. Habrá que fijarse en usted cuando tenga su propia varita. Gracias, profesor Fig. Le agradezco que haya trabajado conmigo antes de comenzar. ¡Eliasar! Ese era yo. George, me alegro de que hayas podido encontrarnos a pesar de lo críptico de mis indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Me callo, ¿eh? Cuando recibí la lechuza, debo decir que... Mejor no hablar aquí, Elías. ¿Has un doctor de ministerio? Por supuesto. ¿Y si hablamos de camino a Hogwarts? ¡Se viene! Tenemos un banquete de inicio de curso y una ceremonia de selección. ¡Gran idea! Siempre que a tu joven acompañante no le importe mi presencia. Para nada, señor. ¡Oh! Adelante. ¿Veis que soy como muy culto? Soy como que no oculto nada, pero en realidad fumaré mandrágora. De piedras. En efecto, señor, y luego me fumo un porro de mandrágora. ¡Goz, cabrón! ¡Londo Mojo! Ya está aquí el antagonista. Muy típico de los films esto, ¿eh? ¡Oh, la música! No está sonando la... Me falta. Me falta la banda sonora, lo que es... La escala. Menos mal que llego antes de que te fueras a Escocia. Por los pelos. Dios, qué guapo, tío. ¿Quién es tu joven acompañante? No pueden por copy. Yo creo que sí, Cabrón, es de Warner. Acaba de llegar. Claro que puede. Sí, señor. Yo inicié la escuela en el quinto año. ¡Qué extraordinario! Y tanto. No le pega nada hablar así y tener la cara rasgada entera. No he visto a nadie entrar en Hogwarts tan tarde. Ni yo tampoco.
Claro, como los alumnos de quinto llevan 4 años perfeccionando sus habilidades mágicas, el director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes del inicio del trimestre. Bueno, no podrías tener un mentor mejor. El profesor Fig no solo es un excepcional profesor, sino también un mago extraordinariamente intuitivo y dotado. Sí, muy tirando a Draco. Dado a la adulación. Parezco Draco mal follado. Motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Has visto esto? ¡Un duende verde! Sí. Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Ranrok. El malo es un duende de mierda. A los compañeros del ministerio, pero creo que es una importante amenaza. Fue tu esposo. ¡Lo siguen! Eliazar, quien me avisó de sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Ranrok antes de fallecer. Se preguntaba qué sabía el ministerio sobre sus planes. Antes de poder responderle, recibí esto. Es lo último que me envió Eliazar. Vale, ya hay un objeto que nos destacará. La lechuza de Miriam. Pero sin correspondencia. La conclusión es que tuvo que deshacerse de ello para salvarlo. Lejos de Ranrok, supongo. No puedo abrirlo. Lo protege una magia ciertamente poderosa. Parece metal de los duendes. ¿Eh? Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? Yo no veo nada. Vaya, vaya. Ni yo. ¡Soy el elegido! ¿Dentro de eso hay un porro de dimensiones caóticas? ¡Dime que sí! ¡Ahí está! ¡Por Merlín! ¿Cómo hiciste? ¡Espere! No sabemos. ¡No, Berto Romero! ¡Aguante! ¡Me cago en Dios! Es un Weaver, ¿no? Claro, ahora tira un TP y ya está. Lo que tiene es ser mago. ¡Deme la mano! Ah, vale, la llave era... ¿Cómo se llama esto? El porta, cuando tocaban un sitio que se iban a otro lado. Era un traslador. Era un traslador, la llave. ¡Era un traslador! ¿Está bien? Se ha hecho daño. ¿Cómo me te jode? Un poco. Tome. Se recuperará. Una poción herbovitalizante. Sí, sí, llámale así, llámale. Yo me curo aquí. Vale, la G me curo, ok. Métele un pimplazo. Esto tiene que ser... Esto es un chupito de aguardiente. Mano de sado. ¿Qué ha pasado? Pobre George. No puedo creer que... ¿Qué le habrá pasado a ese monstruo? Era absenta, ¿no? ¿Atacar un carruaje en el aire? Un dragón normal nunca... Profesor... Era Champi por 10 meses. Ahora les consulto. Señor, ¿dónde estamos? A ver... No estoy seguro. Vale, va muy fluido, ¿eh? Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador. Ahí ¿un está. ¿Traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto. Vale, no sabemos lo que es un traslador, ¿eh? Ya me encuentro mejor, señor. Pero lo que venderemos sí que te va a trasladar a otro universo. Muy bien. Pero no se aleje. No sabemos quién creó este traslador. Ni por qué. Claro, cuando esto fue como cuando fue en lo del cáliz de fuego, que el cáliz era un traslador, la copa. La copa era un traslador, ¿sobre? Pues nos han traído aquí por algún motivo que desconocemos hasta que lo veamos, por supuesto. Loco, esto no es la cueva... Más lejos de Londres y de donde nos llevó el carruaje. Estamos en las Highlands escocesas. ¡En las Highlands! Esas ruinas... ¿El traslador debía llevarnos allí? Así es. No ha sido el día que esperábamos ninguno de los dos. Pero Miriam envió ese traslador a George por un motivo. Y me parece que ella y ahora George murieron buscando lo que quiera que sea a lo que conduce.
Y si está seguro de que está bien y no es mucha molestia, me gustaría echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Veamos si encontramos un camino, por tenue que sea. Ya está aquí el camino. Y vaya tenue. Con cuidado. Si soy yo hablando ese tío. ¿De dónde se supone que sacó su esposa el traslador que nos trajo? Buena pregunta. Qué bien va, ¿eh? Miriam pasó años buscando pruebas de una forma de magia antigua, olvidada hace tiempo. ¿Magia antigua? Magia antigua. Sí, una poderosa magia que muy pocos podían usar. La magia de Voldemort. Y que parece perdida en el tiempo. Esto perfectamente podría ser la costa de Lugo, ¿eh? Hogwarts se construyó con esa magia y es en sí un baluarte de ella. No sé dónde llegó a sus manos el traslado, pero estoy seguro de que tuvo que ver con esa búsqueda. ¿Ah? Ahí está el camino descendente. ¿Dónde? Por aquí. ¡Vale! ¡Corre, viejo decrépito! Pero, señor, ¿por qué buscaba su esposa pruebas de esa magia perdida? Miriam quería comprender por qué una magia tan poderosa había desaparecido del mundo mágico. Hablaba del bien que podía hacer. Porque esto después... Pero la magia no es distinta de cualquier otro poder. Lo que importa es quién la maneja. Claro, la ética del mago per se, ¿no? Un poco. ¿Qué quieres? ¿Eso es hielo? Jaime Silveiros. Parece una suerte de encantamiento. Sí, alguien quería bloquear. Mira los este diálogos camino. El nombre mío. Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando. ¡Hoy, profesor! Ese en el centro. ¿Pero a dónde va usted? ¡No, no! Pero. A ver, pulsa para. ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira, imbécil! A ver, para, a ver. ¡Uf! Vale, le hago clic al ratón, para que sepáis. Vale, utiliza la cámara para seleccionar un objeto activo. A ver. Vale, o sea, ok. Con la cámara hago focus a un individuo para meterle 4 tiros. Vale. Ok. Sencillo. Habrá enemigos aquí entonces. Entiendo yo. Algo más escarpado de lo que esperaba. Eres muy pesado. Te vas a quedar sin aire. De correr y hablar, de verdad. Imagínate ir con alguien que lo comenta todo. O sea. Ah, ahí arriba. Joder, qué dramático. Es que le da intensidad a todo este señor, ¿eh? Ya estamos llegando, es ahí delante. Ah, los jarrones. ¡Hostia, lo siento! ¡Tenga cuidado! Bueno, da igual. Ya. ¡Preparo! ¡Fua! ¿Cómo te venía este hechizo en casa, eh? Cuando rompías el vaso en la cocina y tu madre ya lo sentía lo que es el efecto sísmico del vaso cayéndose al suelo y ya escuchar a tu madre. ¿Qué ha pasado? Te decía tu madre. Reparo y reparaba el vaso, ya está. Uf, qué guapo. Uf. Apártese, hay un jarrón y es peligroso. ¿Por qué construiría nadie esto aquí? Sospecho que valoraba su privacidad. Ese traslador nos trajo aquí por un motivo. Echemos un vistazo a ver si vemos algo fuera de lugar. Vale, te da como un tip de lo que está pasando. Vale. El minimapa te muestra los alrededores contigo. ¿Está muy alta la música? ¿Queréis que la baje o está bien? A ver, aquí me indica la movida, ¿no? ¡Un jarrón peligroso! Mira tú, es qué guapo. Es una especie de mural. Incompleto, de hecho, el mural. Quizá nuestro anfitrión fuera un afamado vidente. Interesante. ¿No será el padre de Dumbledore o algo así, o una fumada, eh? O el abuelo, yo qué sé, ¿sabes? Es que tiene el rollo de Dumbledore esto, ¿eh? O sea, como los antepasados de Dumbledore. Yo creo que una referencia a esto sería increíble, ¿eh? Claro, o sea, por eso, claro, por eso... Aquí ya estaban comenzando a experimentar con drogas. Por eso Voldemort está sin nariz, por la merca.
Claro, claro. A ver. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado, un jarrón! Es increíble cómo voy eliminando todas las vasijas que encuentro. Como si sirviese de algo. Esa piedra encantada y cristalizada otra vez. ¿Qué estará bloqueando? Eso tiene la misma forma que la llave, ¿os acordáis? O lo que quisiera que hubiese dentro de ese objeto. ¿Qué es esto? ¡Profesor Fig! ¡Me zumpeta! ¿Eso qué es? ¡Qué raro! ¿Por qué conjuraría nadie aquí esa piedra? ¿Parece? Encantada? ¿No parece el sitio donde están los elfos, el banco ese? Hay una sala detrás. Ah, Gringotts, claro. ¿Qué sala? ¿El banco? No veo nada. Ese brillo otra vez, como el del recipiente del traslador. ¡Ojo! En nombre de Merlín. En nombre de Merlín. Por el corazón de Godric. Hostias. ¿Dónde estamos? No me lo creo. Ay, Dios mío, que estoy a punto de venirme. Ay, la música con el toque de Gringotts. Como la cámara se... Ay, Dios mío, estoy excitado, ¿eh? ¿Habéis escuchado el tonito de la banda sonora? ¡Wow! ¿Hola? ¡Hola, enano puto! Mira, el duende banquero. ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Eres feo como un callo! No puede ser. Un momento. La música está on point. La música está on point. Pero si soy yo a lo de Persita. Banco Mágico Gringotts. Cámara número 12, supongo. Exactamente. ¿La llave? ¿La llave? Y le hago así. Toma, cógela. Cógela. Sí, pues claro. Coge la llave, tonto. Le hago un poquito el vacile. Pobrecillo. Bien, por aquí. Toma, toma. No se separe. ¡Guau! ¡Wow! No me lo creo. Dios. Estoy como un niño, primero. ¿Eh? Esto, tío, llego a jugar esto yo de niño y es el juego de mi infancia, no lo siguiente. O sea, los que tengáis ahora mismo 14, 15 años... Es juego de infancia. De la vagoneta, pero literal, tío. Buah, qué salvaje, tío. Te lo juro, pillo esto de niño. Ay, 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 ay. ¿Cuántas cámaras hay en Gringotts? Dios. De hecho, pasaremos por unas cuantas de camino a la cámara 12. Justo ahora estamos bajo el vestíbulo principal. Las que ven son las más nuevas. ¿Son comunes las entradas privadas al banco de Gringotts? Son de lo más inusual. Solo alguien de gran poder y riqueza, o ambos, solicitaría un servicio así. La piedra filosofal, que en realidad era un gramo de hachís. Nos han mentido todo este tiempo. Esa catarata elimina todo encantamiento. Es una medida de seguridad. ¿Ya conoce la perdición del ladrón? Me han hablado de ella. Estamos pasando por las cámaras más bajas. ¿Hasta dónde vamos? Mira, mira las... La ¡guau! La número 12 se construyó poco después de la fundación de Gringotts, hace más de 4 siglos. Se encuentra en la parte más profunda del banco. Acomódense, falta mucho para llegar. ¡Buah! ¡Buah! Estoy flipando, tío. Estoy como un niño pequeño, te lo juro, tío. Es que soy súper fan, de Harry Petardos, tío. Número de cámara. Sheriff chiquito. Cámara 12. Un día importante. Adelante.
Ahí la música. Oh. Wowers. Profesor. ¿Mm? El brazalete que llevaba ese guardia brillaba. Ojo, ¿eh? ¿Como el brillo del recipiente del traslador? Uy, uy, uy. No, más oscuro. Vi ese mismo brillo en el collar del dragón. Somos observadores. Solo nos preguntábamos quién era ese duende. Vigila la sección más antigua del banco. Ya casi nadie la visita. Uy. Uy, los duendes. Uy, los duendes. Hemos llegado. Uy, no. Hijos de puta, nos han querido meter la música, pero no la han metido del todo. Han metido solo la puntita. Un duende ocupa mi escritorio desde hace cientos de años. En ese tiempo, nadie ha visitado la Cámara 12. La Cámara 12. Hasta ahora. A ver. ¿Cómo acompasa la música al gaming? Es increíble. Wow. Gracias por su ayuda. Las bodegas en Galicia tienen esas puertas también. Y hay que introducir un conjuro. ¿Qué cree que debemos buscar? No lo sé. Señor, me preguntaba las si podría... Las instrucciones de la Cámara 12 indican que debo permitir el acceso a quien traiga la llave. Y después cerrar la puerta. A la peina te dice. ¡Alto! ¡Enano el cabrón! ¡Serás enano, cabrón! Profesor. Vaya, eso no me lo esperaba. Pensemos. Tiene que haber algo aquí. Rebelio, tal vez. ¿Rebelio? ¿Rebelio? Sí, un encantamiento revelador. ¿Y sentido? Qué mejor momento que este. Veamos qué se nos pasa por alto. A ver. Prepare la varita y céntrese. Oh, hostia. Vale. Hay que tener como velocidad y agilidad. Vale, usa para sujetar bien la varita. La tengo bien sujeta. Créeme. Vale, voy para allá, ¿eh? ¡Rebelio! ¡Otra vez! ¡Rebelio! Ahí, he visto algo. Acérquese un poco y pruebe de nuevo. ¡Rebelio! Una puerta. Con el mismo sello. Bueno, es un comienzo. Ese símbolo otra vez. Supongo que no verá un modo de... Sí, profesor. Ese símbolo tiene el mismo brillo que vi en el recipiente del traslador. Que sí, lo sabemos todo ya. Si lo que ve revela el camino que hemos de seguir, diría que estamos a punto de descubrir el secreto de la cámara. Detrás de usted. ¿Por qué, profesor, por qué usted diría que detrás de esta puerta que hemos tenido que usar un hechizo rebelio, la cual contiene el mismo símbolo que la llave misteriosa, crees que habrá el secreto, de verdad? No sé dónde lo... Eres muy listo. ¿Cómo se ataque, profesor? ¡Lumos! ¡Lumos! Máxima, cabrón. Lumos esto no es suficiente. Es una cámara normal. Sospecho que habrá que ganarse. ¿Rebelio? ¿A qué se refiere con ganarse la salida? ¿Cree que es una especie de prueba? Así es. Wow. Pero con qué fin lo desconozco. No se separe. Si las cosas se tuercen, no será posible desaparecerse para salir de Gringotts. Vale. Rebelio. Rogelio. Rigoberto. Rally de Fauces. Ramón. Yo haría eso. O sea, yo diría cosas raras para confundir al enemigo. Veo algo ahí delante. ¿Qué es eso? Ese brillo otra vez, pero en el suelo. Sale como aguilla. ¡Ay, joder! Iba a hacer una referencia. Mi culo después de comer tacos. A ver. Cuando avancé hacia el fulgor, de repente fue como si el suelo empezara a girar.
¿Se encuentra bien? Es hielo, ¿no? Sí, señor. Estoy bien. Parece que ha causado que cambie el suelo. ¿Esa estatua? Es hielo. ¿Qué estatua? Veo una especie de estatua, él pero no lo ve, solo como un reflejo en el suelo. Él, tengo un don de algo, no sé qué es. O sea, ser imbécil es un don, ese lo tengo ya. Pero esto... ¡Rebelio! Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo. Lo es. El reflejo sigue ahí, pero la posición de las estatuas no coincide. Espere. Al moverse, el reflejo ha girado en dirección a la luz. Vete para allí, viejo. Tal vez debería lanzar lumos. ¡Me van a enseñar lumos! Vale. Pero no es suficiente. Yo quiero lumos máxima. ¿Sabes? Porque de noche, cuando esté en la sala común, para liarme un peta, es muy oscuro y necesito luz. ¿Sabes lo que digo? Ojo. Vale. Has obtenido el encantamiento de vibración lumos. Que sí. Mira, lo tengo en el 1 asignado, a ver. Lumos, bien hecho. Qué ahora goz. El reflejo está girando hacia mí. Y vente para está acá. Siguiendo la luz. ¡Wow! ¡Qué locura! Ah, que lo tengo que dejar aquí clavado. ¡Hostia! Se viene. ¡Protego! ¡Oh! Mira, Accio. ¡Wow! ¡De pulso! ¿Y yo qué uso? ¡El lumos! ¡Gilipollas! ¡Solo me has enseñado lumos! ¡Imbécil! Ah, vale, vale. A ver, quieto. Un momento que me va. ¡Toma, cabrón! ¡Parry! Vale, no hay cooldown en los ataques, ¿eh? Puedo spamearlos. Hostia, me mola, ¿eh? Va muy fluido el combate, ¿eh? Hostia, es que me revienta. Ah, vale, tengo que hacer tres. Vale, ok, entiendo. Entiendo, ya sé lo que tengo que hacer. Vale. Eso es. Vale, no me he dado cuenta. Cómo mola, ¿eh? Me mola, ¿eh? Uf. Va muy fluido. Hostia, me está gustando, ¿eh? O sea, va muy fluido el combate. O sea, no es tedioso, ¿sabes? ¿A dónde ha ido el viejo? ¡Profesor! ¡Profesor Fig! Buah, esto de que te... ¡Profesor! ¿Dónde está? Esto de que tenga que usar el lumos. ¿Dónde se supone que debo ir? Bueno, bueno, mirad esto, chicos. Es que es una libertad absoluta, tío. ¡Qué locura! Ya verás esto. Los de magia parecen guiarme a algún lugar. ¡Wow! Es donde me conducen. Ese brillo de nuevo. Venga, al culo. ¿Otra vez? Activa las estatuas. Lumos. Vale, es con Rebelio. Parece que esta vez me toca solo. Wow. Ahora tengo que pelear solo contra las mierdas estas, ¿eh? Sus reflejos. Vale. Parece que no hay otra. Tendré que salir de aquí por mis medios. Buah, se viene. Se viene, chicos.
Ay, mierda, no me ha dado tiempo. Joder. Protego. Buah, cómo mola, tío. Hay como para dar una voltereta. Vale. Uf. Qué guapo, tío. Vale, mantén Q mientras lanzas Protego. O sea, vale, mantén Q mientras lanzas Protego para contraatacar a los enemigos con desmayos y dejarlos aturdidos. Pero no entiendo, mantén Q. Si la Q es Protego, ¿cómo mantengo? O sea, la mantengo pulsada. Vale. A ver, vamos a intentarlo, ¿eh? ¡Oh! Es un parry. Claro, es un parry, ¿no? De toda la vida. Wow. Vale, tengo que tarjetear al bicho en concreto. Claro, tengo que girar la cámara rápido cuando para targetear. Ahí. Eso es, targeteo y paga plasca. Y ahora, desmayo y cuatro hostias. Ahí está. Ay, mierda, tío. Vale. Vale, ¿y qué tiene este juego? Mundo abierto. Ahora mismo podemos ir a oscuras o, si nos sale de toda la polla, encender la varita. O sea, es que me parece, tío, la libertad que te va a dejar esto. O sea, pensadlo, ¿eh? Con un mundo abierto. O sea, no es Lumos, es Fumos, mucho. Es que, mira, hago lo que me sale de la polla. Si quiero pegarle un tiro a columna porque me cae mal, se lo meto, es Lumos. Bueno. Fumo máxima. Vale, vamos a entrar aquí. ¿Qué pasa? Ah, vale, pero se nos quita la vida algo. ¿Dónde vergas estoy? Estoy como en un viaje. Yo creo que en la cámara nos hemos fumado de algo. A ver. Que sea mitad MMO. Es que tiene ese rollo, Javi. ¿Sabes? Ahí está. ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé. Pero encontré esto. Eso no es para las para los recuerdos. Jofaina. Es un pensadero, ¿no? Sí, efectivamente, Jofaina. Un pensadero. Es un pensadero. Ahí está. Para ver recuerdos. No, tío, qué locura. Me pregunto. Ahí va, es un recuerdo de alguien, ¿de quién? ¿No? Se supone, no sabemos de quién es eso. Me recuerda al viejo puto de Dumbledore con esto, ¿eh? El pensadero, es muy de él. Le encantaba mojar su cabello allí. ¡Es Merlín este! ¡Los pensamientos de Merlín! Todo está en su sitio. El traslador está bien escondido. Quizá, muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Ah, no. Es imposible de seguir. ¡Percival! Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que otros no pueden no bastará, Percival. Claro, el antepasado de Dumbledore. Sí. Senda poderosos secretos. 100%. Que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles... La bruja o el mago que supere estas pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad. Algo tiene que tener que ver con Dumbledore, joder, chicos. Seguro. Hemos hecho lo posible. Ahí está.
abuelo. Es su abuelo. Eso es lo que ve. Albus Percival, vale. ¿Los rodeaba? Sí, señor. Es verdad. Asombroso. Es ¿Puedo ver la magia? Rastros de magia antigua, para ser exactos. La magia que Miriam siempre creyó que existía, pero nunca. Miriam, la magia oscura. George murieron buscando un conocimiento que llevaba siglos latente. Y usted parece ser la clave para comprender por qué. Parece que todo ha cambiado de un momento a otro. Chicos, me ha sonado a malo eso, ¿eh? Me están usando, no, como usaron a Harry Petas, y nadie me dirá nada hasta el final. Tenía razón. Uy, qué mal ha sonado eso del viejo, ¿eh? Rock. Parece que mi reputación me precede. Ahí viene. Estaba empezando a pensar que nadie iba a visitar. Mira el nunca poli. La cámara de Rackham. Y el puto duende. ¿Y de... por qué estás aquí? No será necesario. Solo dadme lo que hayáis encontrado y podemos dejar lo pasado en el pasado. Pasado, pisado. ¿Te imaginas, Cata? Señor, tenía la llave de la cámara. Piénsate bien lo que vas a decir. Uy. Solo digo que las instrucciones para la cámara. Pobre, lo va a matar. Muy claras. Abada queda. Está muerto. Señor, se lo repito. Solo debía permitir el acceso a quien tuviera la llave y usted no tenía. ¡Oh, lo vergo! No creo que haya muerto, también te digo. No tengo paciencia con los traidores. Ah, sí, ha muerto, sí. Ahora. Íbamos por. No voy a darte no. nada. Bueno. Bueno, mira, un enemigo menos. Un joven acompañante de aquí coopere más. Me ha defendido a capa y espada. Guau, está chetado el enano de mierda, cabrón ese, enano cabrón. ¿Esto qué es? ¡Elden Ring! Meter un flipendo. ¡Flipendo! Conozco una salida. Por fin. ¿Está bien? Estoy bien. Nunca había visto un duende tan poderoso. Además, mi magia no parecía afectarle. Es el antagonista, el enano de mierda, cabrón. No puede ser. Salvada de guión, ¿no? Quien haya dispuesto el pensadero, el guardapelo y el camino hasta ellos. Oh. Quería a alguien tan hábil como usted. Uy, 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 el viejo de mierda, puto. Venga. Este Vamos viejo a la de mierda. De selección. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡La música! ¡Sonó! ¿Veis cómo la han puesto? ¡Dios! ¡Wowers! La piel de gallina. Harry el sucio Potter. Oh.
Bien, estaremos en la ceremonia de selección. ¡Ay, ay, que estoy en Hogwarts! No soy experto, pero eso parece más adecuado. Oye, oye. Uy. Estudiaré este guardapelo cuanto antes, pero primero hablaré con el ministerio. El peluca debe sabe. Saberlo de George y alertarlo sobre Ranrok. De momento, debo pedirle que lo que ha pasado esta noche quede entre usted y yo. Claro, señor. Mira la capa, Dios, tío. Gracias. Estoy, tío, de verdad, ¿eh? ¿Una ceremonia de selección? No. ¡Ay, Dios mío! Ese bigote es entre francés y malo, ¿me entiendes eso? No me huele bien este señor. Tiene bigote de malo. Genius, Nigelus, Black. Prepárese para conocer al director. Bueno, la directora, ¿no? No era... Fig, gracias por haber venido. Es el puto Black. La ceremonia de selección acabó. Ha habido... Familiar de Sirius Black. Complicaciones. ¿Complicaciones? Un puto Black, tío. El problema con los duendes... Basta. Duendes, hostia. No tengo tiempo para rumores. Y estoy perdiendo la poca paciencia que me quedaba. Es familia de Sirius Black, tío. Si qué guapo. Suerte, aún podremos hacer su selección esta noche. Un Black ya ha sonado un poco... Ha sonado... Estaré en contacto. Un puto Black. ¿Me entendéis, coño? De verdad, macho, que no está los pavollos. Profesora Weasley, falta una persona más. Se viene. No, no ves, Slytherin me suda la polla. Tiempo. Tome asiento. Dices, Slytherin, me voy, te puedes ir. No voy a ser de la misma casa que Draco Malfoyao, lo siento. Ahí está la Weasley, la directora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí! Eres algo mayor que los otros, ¿no? La voz. Llegas aquí con preferencias e ideas preconcebidas. ¡Qué pesado! Ciertas expectativas. La voz me gusta la de la... Me gusta más la voz de la peli. Tenían que haberle puesto esa voz. No me gusta la que le han puesto ahora, pero bueno. ¡Ravenclaw! ¡Súbete aquí y pedalea! ¿Vale? Vale, tengo mucha gana... Vale, a ver, espérate. Supongo que influirá algo, ¿no? Estoy deseando empezar las clases, tengo muchas ganas de explorar. A ver, honestamente, las clases, tío, sinceramente, la clase es el proceso que hay antes de fumarme el porro en el recreo. O sea, tengo ganas de explorar, sinceramente. Estoy deseando explorar Hogwarts y el mundo más allá del castillo y sus terrenos. Eso es. Desde luego. Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero. Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte. Sí, sí, Hufflepuff. Me pregunto... Es la casa de los petas. ¿Qué será lo que detecto en ti? Y perdón, me tiré un... ¿Te imaginas? Me tiré un pedo. Y luego... de... me cago. ¿Qué? Hostia, pero espérate. Claro, es que esto... A ver, pero yo no puedo elegir la casa como tal. Tengo que tirar por... ¿Sabes? O sea, es osadía, curiosidad, lealtad y ambición. Hombre, lealtad, la verdad. ¿Lealtad? Tengo un gran sentido de la amistad y valoro ese rasgo en los demás. No te rindes fácilmente, ¿no? Lealtad es goz, cabrón. No temes los retos que puedas encontrarte. Y tu lealtad a un amigo... ha hecho que llegues tarde aquí esta misma noche. ¡Vete, gorro de mierda! Tal vez encajes bien. ¡A que te cago en la copa! ¡Hufflepuff! ¡Somos de... ¡Bien, joder! Estamos en Hufflepuff. ¿Ok? Nuestro logo es producto de un mal viaje. Hubo allí un menester que se fumó uno, le dio un mal viaje y dijo: voy a hacer este logo. Así que somos la casa perfecta, ¿vale? Acepto la casa. Nos vamos a Hufflepuff. La música, la música. Hay emoticono de Hufflepuff en el 7V.
Lo ha puesto brevita, creo. ¡Ole! Mira cuántos idiotas. Y una cosa más. Debido a una desafortunada lesión en la final de la primavera pasada, este año la temporada de Quidditch se ha cancelado. No, me no, como si me quitaran el fútbol. Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Uy. Están aquí para perseguir su futuro académico. Estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Mira, Gryffindor, otros hijos de puta. Que estoy seguro de que tienen mucho que hacer antes de mañana. Mira, mira, Gryffindor y el Slytherin, chupámela. Trozos de mierda. Menuda entrada. Encantada de conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala? Esta es la tatarabuela de Ron Weasley, ¿sabes? Como le decía, soy la profesora Weasley. Es un placer. El placer es mío, profesora. Como subdirectora, es un verdadero honor para mí acompañarle a su sala común. Claro, es la tatarabuela de Willy, de Ron Willy. Qué referencias, tío, me flipa, la verdad, ¿eh? No es normal que los alumnos empiecen en quinto año. Tendrá que esforzarse, pero no creo que eso sea un impedimento. Claro, soy súper talentoso. Bien, ya hemos llegado a la entrada de la sala común de Hufflepuff. Esta es la entrada. Así es. Es que en Hufflepuff entras por una barrica de vino. Es que es la casa perfecta. ¿Tú te das cuenta? Te metes en una barrica de vino y entras en la sala común. Hay que tocar el barril 2. Desde abajo, en el centro de la segunda fila. ¡Qué cuadro ni qué cuadro de una tía allí! Hufflepuff. Es la mejor sala. Bien. Veamos. ¡Entras por una puta barrica! Bien hecho. Ahora entre y trate de dormir. Mañana le espera un gran día. ¿Dormir, dices? Volveré por la mañana para ir con usted hasta su primera clase. Gracias, profesora. Uy, cuando te vayas voy a volver a la bodega. Disfrute de su primera noche en Hogwarts. Y voy a sacar el vino. Dulces sueños. Esa cara de a este niño le van a pasar cosas. Esto me recuerda a Dumbledore, que ya sabía todo. Ella ya sabe cosas y no me las dice y me jode. Se viene. Esto... No, tío. Voy a poder andar libremente. Parece que no hay nadie. Será mejor que vaya a la sala común. Y si me sale de la polla, si me sale del Sanctum Vergorums, hago así y te hago un lumus en la habitación. ¿Me entiendes? ¿Que estás viendo una revista guarrilla bajo las sábanas de la cama? Lumos. Y ya te interrumpo todo el rollo. ¿Cómo lo ves esto, a los adolescentes? Mira, mira. Claro, a todo nivel de detalle esto en realidad, ¿eh? Y te puedes mover por todo el lado. Mira, mira los cuadros. Claro, los logros de Hufflepuff, ¿no? Jugando al Quidditch. Wow. A ver, Rebelio. Rebelio. ¿Se pueden ver cosas con Rebelio? ¡Ramón! Oh, a little bit of British tea. Un British tea. Yes. Lumos. Voy a ir con la varita encendida constantemente. Nadie entenderá por qué, pero mírame, soy guay. ¿No te incomoda? Vale. No hay sensación mejor que la del viento azotando tu pelo mientras vuelas en escoba. ¿Alguna vez has volado sobre el lago? ¡Lumos! ¿Has visto al calamar? Pues yo sí. Solo tenía curiosidad. No te asustes. Soy una buscadora excelente. Tengo un ojo de lince. Puedo ver la sombra de un Demigod sentado.
Creo que el hermano de Kogawa es jugador de Quidditch profesional. Me gustaría conocerlo. Ojalá fuese una animaga voladora para convertirme en cuervo o lechuza. Así no necesitaría escoba. Imelda Reyes va a convertirse... Seré conocido por activar lumos cerca de personas y no hablar. Cofre de la casa, colocar. No puedo, algo habrá que hacer aquí. Hostias. ¿Qué dices? Claro, claro, esto se riega automático. A ver, vamos a correr un poquito. ¿Se puede entrar aquí? Buah, es que te puedes mover por todas partes. Esto es otra sala, otra habitación es. Cerradura de nivel 1. Vale, esto supongo que es ya aire leveando, etcétera, ¿no? Estas plantas, si os fijáis, son canábicas. O sea, no está... Lo digo totalmente en serio. Lumos. Activaré lumos para que lo observéis. Yo no estaba hablando de broma de esto, ¿eh? ¿Vale? Yo no te decía de broma lo de Hufflepuff. Y se está demostrando aquí. ¿Vale? ¿O lo tomáis a broma esto? Vale, vale. Y lo que a ti te parece un cactus. No, no, no. No, no. Dentro hay bloques de... Bueno. A ver. ¿Esto qué es? Ignatia Will Smith. Una señora muy apaciguable. Estos son todas habitaciones, entiendo, ¿no? Sí, no tiene nada de relevancia. Bien, continuemos de frente. ¡Oh! Preséntate a Adelaide. Mirad, chicos. No me lo puedo creer, tío. Quiero que veáis, que lo veáis todo, ¿eh, chicos? De la medida posible. Es súper bonito, tío. Y la música compasa. Ven con Arzú. No tienes por qué tener miedo, gatito. ¡Un gato cabrón! ¡Accio gato! Ay, no, ese es el... Oh. Ven con Arthur. Claro, si le meto un accio lo traigo, ¿no? Es por qué tener miedo, gatito. ¿Qué es esto? Lumos. Ven con Arthur, no tengas miedo. No tienes por qué tener miedo, gatito. Uy. Bueno... Sí, lo sé, os he incomodado. Claro, os he incomodado. Lo siento muchísimo, de verdad. Sé que os he incomodado, ¿eh? ¿Qué te pasa? Lo siento. No sé qué ha pasado ahí. No tienes por qué tener miedo, gatito. A ver. No llego. Vamos, se ha ido por ahí. Espero que lo atrapen. Este castillo es muy grande. Si los alumnos ya se pierden, imagínate un gato. Seguro que te las arreglarás. Aunque al principio puede resultar abrumador. Yo aún me pierdo a veces. Tiene la voz de Thorman. Por cierto, te doy la bienvenida a Hufflepuff. Me alegra que estés en nuestra casa. Soy Arthur. Gracias. Sí, sí. Ha sido un placer. ¿Ese gato es tuyo? No, era de alguien de primero, creo. Por desgracia, no tengo mascotas. A mi madre no le gustan demasiado. Y menos las mágicas. Qué pena, los animales mágicos parecen increíbles. Tiendo a pensar como tu madre. Tu madre es imbécil. Lamento oír eso. Creo que los animales mágicos son bastante increíbles. Tu madre es lo mejor de venir a deleznable. Hay escarbatos, glambumbles, bowtruckles. Y antes pensaba que solo eran dibujos de los libros. Es verdad, bueno, que vamos a poder tener mascotas tú. A casa. Mamá se puso furiosa. En fin, voy a ver si los primero los 15. Han conseguido atrapar al gato. No quiero que lleguen tarde el primer día. Ahora empieza, yo soy Canic. Forzo la polla. Buena suerte, Arthur. Voy a seguir hablándole para molestarle. ¿Has tenido alguna mascota, Arthur? No. Mi madre es Muggle. Y en cuanto el Puffskin que mi padre trajo a casa le metió la lengua por la nariz, lo devolvió a la tienda. Es Muggle. Ahora me vuelvo oscuro y digo asqueroso, sangre sucia. O sea, soy como la oveja negra de Hufflepuff. Ha sido un placer, Arthur. Y buena suerte con el gato. Gracias. Y no te pierdas por el castillo. Muy bien. Pero no te ibas. ¡Lumos! Maldito gato y su manía de ponerse debajo de los sofás debido a su cuerpo que se puede arquear de forma perfecta. Me tocan los cojones los gatos por eso, ¿eh? Qué pesados son, tío. ¿Qué es esto? A ver. Ay, tío, no pareces tú. Hay algo que no va bien. Oh, hola. Oye, esta niña tiene entre... La incorporación de Hufflepuff, ¿no? Entre... Soy Adelaide. Un placer. Yo también me alegro. Parece más mayor. Tiene entre 15 y 40 años. Sí, estaba un poco distraída por la cara. Con la carta de mi tío.
Una pregunta, porque se oyen todo tipo de rumores. ¿Es verdad que casi te engulle un dragón? ¿Cómo se ha enterado la gente? A ver, no te conozco, lo siento mucho, no te lo voy a contar. Si no te importa, preferiría olvidarme de ese asunto. No la conozco, o sea... Cielos, tuvo que ser terrible. Es decir, claro que lo fue. Yo me habría muerto de miedo. Perdona. Bueno, me imagino que... ¡Colegio de chismosos! Espero que tu primer día sea genial. Un placer. Bueno, vamos a seguir preguntándole cosas. ¿Seguro que tu tío se encuentra bien? Ah, sí. Viaja por trabajo. Siempre está ocupado. Se parece Mayichi, es verdad. Seguro que lo escribió deprisa y corriendo. Nada importante. Gracias, Adelaide. Bueno, nos vemos. Por nada supuesto. Buena suerte. Vale, estamos conociendo a nuestros compañeros, ¿no? Supongo que, según está escuchando, bueno, escuchando, viendo, leyendo, es que tú vas a como poder elegir tus amistades, etcétera, 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 ¿no? Un poco. Y dirigir la historia un poco por varios lados, varias ramas. Así me gusta. Así bien. Ahora mismo eres mi faf. Solamente por lo que estoy viendo. Porque el otro tiene un gato cabrón que se esconde en todas partes y tú tienes... Ya está, es mi faf. Hola. Leonora. Es muy majestuosa, Leonora. ¿No crees? Qué bonito. ¿Es tu lechuza? No sé de quién es. Será de uno de esos Hufflepuffs de por aquí. Aún así, las lechuzas eligen con quién quieren estar. Espera. Tú eres quien irrumpió en el comedor. Qué bonita la lechuza. Qué entrada tan dramática. No me imagino queriendo llamar tanto la atención. Sobre todo porque ahora tendrás a todo el mundo encima queriendo ver cuánto sabes. Sois muy sí que es verdad, el colegio chismoso, ¿eh? La verdad. Qué preguntones todos. Leonora, no te calientes, ¿vale? No me preocupa demasiado, de verdad. Estaré bien. En cualquier caso, no es muy habitual. Debes de sentirte muy... fuera de lugar. Por supuesto. Si te esfuerzas como Hufflepuff, seguro que pronto demostrarás tu valía. Yo también soy muy trabajadora, como te imaginarás. Pero a veces creo que debería haber sido de Ravenclaw. ¡Reniegas de Hufflepuff! Soy la mar de ingeniosa. O al menos es lo que me dice la gente. ¡Avada! Soy Leonora, por cierto. Leonora Everlich. Bueno, no te entretengo. Tienes mucho que hacer. Muy bien. ¿Crees que debería haber...? No, no reniegues. Vayámonos. Ha sido un placer, Leonora. Por supuesto. No se merece un peta mío, ¿verdad? A esta no le vamos a vender nada. Bueno, esta tiene pinta de traficar. Mira un fantasmica. Lumos. Lumos. ¿Y si lo revelo? Rebelio. Qué guapo. Soy un gordito, ¿eh? Me voy comiendo todo. Me mola porque... A ver, no quiero yo aquí ofender, pero el logro de Hufflepuff es literalmente del Quidditch, es siempre el mismo cuadro. No tienen otra victoria que enmarcar. Bueno, lo siento mucho. Lo nuestro son otras cosas. Oh. Joder, tío, qué guapo. No me lo puedo creer que esté jugando a esto, tío. Y salgo por la barrica. Buenos días. Espero que esté a punto para su primer día en Hogwarts. Un poco perturbador que me espera aquí la tía esta, ¿eh? Con este día. No me creo que esté aquí. Bueno, pero aquí está. Disfrútelo a fondo. Solo tendrá un primer día en Hogwarts. A la luz de su situación única, pues se une a nosotros en quinto año, debe ponerse a la altura de sus compañeros y no quedarse atrás. Sobre todo porque la escuela espera que apruebe sus TIMO al final del curso. ¿TIMO? ¿TIMOS? Sí, los exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan la carrera que podrá tener al salir de aquí. Tras hablarlo mucho con el director y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio, hemos diseñado un plan extraordinario para garantizar su éxito. Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía de campo del mago. Le servirá para hacer un seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado. Es la guía que te hace falta para entender a tu ex. La guía. Haría bien en sacar todo el partido a este objeto. Es excepcional. 900 páginas. Valioso. Oh, ¡qué guapo, ¿no? Venga, lo guardo. Gracias, profesora. Pero, ¿en qué sentido hará un seguimiento de mi aprendizaje? Quizás si lo ve en acción, resolverá las dudas que tiene. Venga. ¿Activaste el RDX? Ahora, espérate.
Lo miramos ahora. Por aquí. ¿Notáis diferencia? Ay, sí, 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 se nota. Sí, 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 sí hay. Uf, así sí, la ¿eh? La IA le dará oportunidades para practicar su magia y conocer la historia de los magos. Así sí, ¿eh? ¡Wow! ¡Rebelio! Me habría encantado disponer de algo como la guía de campo en mis años de estudiante. Usar la guía le ayudará para permanecer alerta ante lo que haya a su alrededor. Siga el ritmo. ¡Ramón! ¡Rufián! 31 de oros me ha dado. Ah, me los ha dado directamente. No me enteró. Utilice rebelde. ¡Cómo Dios! Perdone, Willy. Rebelde. Página de la guía del campo. Libro de recetas de los elfos domésticos. Páginas de la guía, colección de las recetas favoritas de los alumnos de Hogwarts a lo largo de los siglos que, según se dice, contiene creaciones originales de Helga Hufflepuff. Algunos platos como las ciruelas dirigibles encurtidas tienen seguramente un gusto más que peculiar. Ok. Acaba de bloquear una de la guía de campo. Vale, son como desafíos. Suda lo que viene siendo los desafíos de la guía de campo son la única forma de... para obtener puntos de experiencia que luego canjearé para subir habilidades seguramente. Escape, abrir guía de campo. Vamos a verla. Este es tu nivel mágico. Los XP que consigues en los desafíos aumentan el nivel y tu poder. La guía de campo hace un seguimiento de tu desafío actual. Selecciona el menú de desafíos para continuar. Vale. Al recoger la primera página de la guía, se ha desbloqueado una nueva categoría de desafío. Aquí aparecerán los nuevos desafíos que desbloqueas a lo largo de tu aventura. Selecciona las páginas de la guía de campo para continuar. Claro, combate, misión, exploración, vale, guía de campo. Ok, cada desafío consta de sus categorías. Piki piki, recoge dos páginas, tiki tiki. Vale, o sea, ahí se me va dando como puntos de nivel. Ve al menú de desafíos para recoger tus recompensas. Visita a menudo para recoger todas las recompensas que desbloques. Vale, ok. ¿Y esto dónde lo es? ¿En escape la guía? O sea, directamente en escape me sale la guía, ¿no? Pero debo acercarme a esto. Los ojos para aprovechar estas oportunidades. Cállese un momento. Te lo pido, por favor. O sea, me acerco aquí. Meto un... No. Ah, o sea, que ahora en el escape ya no puedo ir al menú. No entiendo. Sí, ya no me deja ir al menú. Ahora me sale automáticamente en escape esto. Equipo, a ver qué es esto. Quiero observar un poco. Mira tú. Atuendo. Buah. Ya verás. Ah, están aquí, vale, vale. Uf. Le puedo poner un gorrito. Esos lentes feos. Tú sí que eres feo, ¿eh? Bueno, fea. Y los desafíos. Que quiero entender bien esto, vale. Entonces, guía del campo. Y aquí tengo que hacer, tengo que recoger dos páginas de la guía, o sea, me falta una y me daría puntos y bloquearía el siguiente, ok. Eso es experiencia al final del día, vale. Lo siento, señora, no sé por qué antes empecé a correr de esa forma. Estoy emocionado, supongo. Ah, justo a tiempo. Una oportunidad perfecta para enseñarle a usar las llamas flu para desplazarse rápidamente. Su guía de campo contiene los palos del castillo. Ábrala y busque el vestíbulo central. Ha descubierto un punto de viaje rápido con Power Flux. Puedes abrir el mapa cuando quieras para viajar rápidamente. Vale, es como un TP. Ok, mapa M. Hostias. Juego así en dos zonas principales, ¿no? Quiero... Wow, mira el campo de Quidditch. Yo solamente quiero salir al exterior, no es broma, ¿eh? Mira, ¿ves? Aquí tengo un TP. Me puedo dirigir a varias alas del colegio con los polvos flis. Vale, perfecto. O me voy al comedor. Con esta vista puedes ver las llamas disponibles en esta región. Vale, hay como varias llamas en función del lugar. Ok. Claro, y me tepea. Si tiene que hacerme el colegio entero, que te puedes morir. Y aquí estamos. Es muy útil. Estas escaleras, wow, dan directamente al vestíbulo central. Yo quiero ver el castillo también, pero ahora estamos como viendo un poco todo desde cómo funciona. Desde el vestíbulo central se llega rápido a casi cualquier parte del castillo. Muy bien, señora.
Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena. El corazón de nuestra la colmena. Nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo de momento. Hoy debe asistir a clase de encantamientos y de defensa contra las artes oscuras. Y me gustaría que acudiera a Hogsmeade lo antes posible para reponer los materiales que perdió en el camino hasta aquí. Me encanta porque los profesores de las clases contra las artes oscuras todos fumaban algo, entonces puedo hacer negocio ya. Vale, me interesan encantamientos. ¿Qué es exactamente defensa? Esto yo ya lo sé porque soy muy guay. ¿Qué es Hogsmeade? Me interesa encantamientos. Vale, pues vamos a ir a Hogsmeade. Sé lo que es Hogsmeade, o sea, no tengo ningún problema con esto, entonces no voy a preguntar. Pero esto, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué aprenderé en encantamientos? Lo que cabría esperar. Hechizos, encantamientos, embrujos. Esto es para la gente que no ha visto la peli. Y no sabe el universo. Supongo. Es inteligente y divertido, además de tener talento para la enseñanza. Hogsmeade no es. Gracias, profesora Weasley. Mites calientes. Es mucho que absorber en su primer día. Y lo que le queda. Por fortuna, sus profesores han aceptado darle tareas adicionales para después de clase. Enseguida se pondrá al día. A juzgar por su eficiente uso de rebelio, diría que el profesor Fig ha logrado enseñarle al menos los fundamentos. Así es, profesora. Ha sido enormemente vago en lo que respecta a los sucesos previos a su llegada, sobre todo con lo que pasó tras el espantoso ataque del dragón. Mi sospecha es que hay algo más que eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron el camino al castillo. A que te hago un rebelio y te saco a luz las patas de gallo, vieja. ¿Vale? De hecho, sí, me temo que no. No paran como de intentar. ¿No creéis que me están intentando sacar información todo el rato? Estoy hasta la puta polla de ser el foco. Soy una persona tímida, introvertida. Dejadme en paz. A ver, me fío de Willy. Si es Willy, confío en Willy. ¿Me entiende? Dimos un pequeño rodeo de camino aquí. Acabamos explorando unas ruinas y no debería decir más. ¿Explorando ruinas? Ajá. Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles. No puede ser mala una Willy, chicos. Hablando Mírale, de eso, este está en todas partes. Profesor Fig deambula y crepita. Le estarán pitando los oídos. Qué asco de tío, coño. Sí. Parece que ha dado una buena base sobre el lanzamiento de hechizos a nuestra nueva incorporación de quinto año. Ah, me temo que no puedo adjudicarme todo el mérito, profesora. Tiene una aptitud para la magia poco frecuente. Bueno, me alegro de que ambos llegaran de una pieza. La profe tiene los mismos lentes que yo. O sea, para llegar me a parto los cojones. ¿Tuvo que seguir el camino de un dragón? Es que son lentes de viejo. No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Más bien diría que nos pilló de cara. Muy bien, basta de charla. Tengo que acudir a mi clase. Vete tú ya, si eres pesada. ¿Puedo confiar en que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Por supuesto. Gracias. La Willieta me ha estado operando ya en mi barrica. Hoy. No se olvide de usar la guía de campo. Le será de mucha ayuda. Muy bien. Y a mí, ya que la utilizaré para estar al día de sus progresos. Sí, profesora. Después de asistir a las dos clases de hoy, venga a verme al aula. Le explicaré mejor las tareas que he mencionado. Y veremos si podemos mandarle a Hogsmeade a por los suministros. Dios. Me alegra verlo, profesor. Lo mismo digo. Esperaba que nos cruzáramos hoy antes de que empezara con sus estudios. ¿Estaban hablando la profesora Weasley y usted sobre explorar unas ruinas? Pero viejo chismoso. Me cago en su puta madre. Este tío huele a mierda. Me huele a vino este tío. No ha sido nada. Y me pongo firme. Sí, señor. Pero no le conté nada más sobre nuestros viajes. Diría que sospecha que no le contamos todo lo que podríamos. Uy, uy. Ya, bueno. Ya hay secretos. Weasley es una bruja brillante y astuta. Ha hecho bien en guardarse los detalles por ahora. No sabemos a dónde nos llevará este camino que hemos tomado. Ya, yo, en verdad fui yo quien le dije. Más de flexibilidad con su tiempo de la que ella aprobaría. Y tal vez se sienta obligada a compartir con el director detalles que sería mejor dejar Estoy entre esperando nosotros. A piratear esta mierda. No tengo dinero ni escrúpulos, dice uno.
A pesar de sus capacidades, creo que el don que posee precisa de un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a un equipo de brujas y magos con unas habilidades excepcionales como guías. Hablando de guías, y para evitar otra de las nada sutiles reprimendas de la profesora Weasley, uy, ¿qué tal si le enseño el encantamiento que hemos, vale, incluido en el mapa de la guía de campo? Métele, métele. Ábralo y eche un vistazo. Abrí mapa. Vamos a ver. Esto representa las misiones principales. Ok, es un poco como el GTA. Tienes la misión principal, tal, no sé qué. Al completar las misiones principales, avanzarás en la historia. Las principales son para ir a la historia. Ok. Desbloquearás nuevas características y conseguirás XP. Pero no decían que XP... Ah, bueno, claro. Está el XP básico, que es de las misiones principales. Y luego está el XP de la otra movida que habíamos hablado antes. Vale. ¿Alguna misión se desbloqueará? Perfecto. Suena toda la polla. Vale, nuestra misión... Vale, ¿qué vamos? ¿A clase de defensa contra asaltos oscuras o de encantamientos, chicos? Encantar ya os encanto yo a vosotros, por lo tanto vamos a ir a clase a las artes oscuras, que es lo que me gusta a mí. ¿Sabes lo que te digo? Ahí está, y me marco como un caminillo, ¿vale? El mapa está encantado para encontrar el camino. Vale. Esto será increíblemente útil. Gracias. Tiene un día bastante completo por delante, con clases y el viajecito a Hogsmeade para comprar cosas, incluida su varita. El señor, ¿vale?, Ollivander le caerá bien. Es un artesano, Ollivander, excepcional y un buen amigo. ¿De qué me suena? Le avisaré cuando tenga más información sobre nuestro guardapelo misterioso. Por ahora, céntrese en sus clases y preste atención. El varitas. La magia que aprenda aquí le servirá para algo más que para aprobar los timo. Es el de la varita, claro. O sea, será un antepasado de él, ¿no? ¡Hostias! Vale, misión completada. Me han dado una brújula encantada, ¿qué es eso? Mira, mira el papelillo. Mira tú, aquí sí que tienes excusa de que se te han perdido los deberes. ¿Sabes? Lo típico que no había tarea para hoy. O mira, mi cuaderno se ha ido volando y te creen. No te queda otra. A ver, ¿qué es esto? Esto tiene una de cosas, chicos. Herramientas, las pociones y plantas mágicas que puedes asignar a tu TAF. Buah. Esto tiene una de contenido, tío. Mira, ingredientes, invocaciones, mangos de varitas, atributos, escobas. Hay 13 escobas. Las páginas de rebelio. A ver. Libro de recetas de los elfos domésticos. Colección de las recetas favoritas. Oh, es una locura, ¿eh? Es una fumada. Tiene muchas mierdas esto, ¿eh? Vale, vale, si, si se ve que es extenso el juego, ¿eh? Aquí viene. El exterior, lo que quería yo ver. A ver qué tal se ve la escala de esto. Joder, tío. Me fumo un porro. ¿Alguien quiere una hueva? No. Lumos. Soy el vendedor cósmico. Vengo a traerte la mejor merca del colegio. Si quieres preguntar más y saber más, pregunta por Shaime. Shaime, a.k.a. Silveiro. Hola amigos, soy el vendedor cósmico. Ah, veo que sois de Hufflepuff. No tengo ni que presentarme, fíjate. Gallego promedio en Hogwarts. Rebelo. Rogelio. ¡Fanservice! ¡Otra vez! ¡No es suficiente! Es Gotti ya, baby, esto, ¿eh? ¡Corre, cabrón! Vale. ¡Dios! ¡Completamente puesto! ¡Lo siento! ¡Voy demasiado de... ¡No puedo parar! ¿Qué pasa? ¡No funciona! ¡Un momento, Willy! ¡No puedo parar! ¡Ahora! ¡No, no puedo parar! ¡Corre! ¡Lumos! ¡Disculpa!
Hola, es David. Vale, patio de transformaciones. Ubicación de Fluflus. ¿Dónde había Fluflus? Aquí, perfecto, aquí tenemos otro TP desbloqueado. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta estar incluida en ella. Wow, sí que pega esto, ¿eh? Encantamientos es un asco y pociones un rollo. Jugar con fuego sí es un chollo. Baja de ahí. Bajas, te digo. Espera, quiero ver todo antes de ir. A ver esto. ¿Cómo van los sonidos, la música? Acompasa todo muy bien, tío. A ver, esto lo tenemos que probar, pero quiero hacer una misión para ver cómo va el rollo. ¡Cuidado! Vale, se viene, ¿eh? Vamos allá. ¡Ay, la clase de artes oscuras! ¡Buah, es tal cual! A ver, tiene sentido, ¿no? ¿Eso es todo? ¡Bombalda! ¡Slytherin! ¡Bombalda! ¡Profesora Hecat! ¡Bombalda! Sois lo bastante buenos para despedazaros en vuestro tiempo libre. Me llegan alumnos cada año, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Fue un recuerdo de la gran incursión furtiva de 1878. Wow. ¿Os sonará? Bien, os preguntaréis cómo pudo una anciana como yo acabar con el mayor círculo de furtivos del este de Gales en solitario y vivir para contarlo. Sabiduría. La sabiduría no entiende de edad. Hoy vamos a repasar un hechizo que me ha salvado la vida ante los Levioso. Magos tenebrosos más veces de las que puedo contar. ¿Pero no es Leviosa? Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? Levioso. El factor sorpresa debilita a cualquier enemigo. ¿Puedes defenderte, señorito Pruitt? ¿No? Si algo he aprendido como inefable, es Leviosa, el valor claro. de lo sencillo. Sobre todo en el fragor de la batalla. Leviosa. Bien, practiquemos lo que hemos aprendido. Vale. Desde el principio. Ok. Para vale, y así es como se aprenden los hechizos, ¿vale? Hay que hacer como este circuito. Cuidado, que me persigue la movida. Vale, sabemos levioso ya, ¿eh? Se dice levioso, no leviosa. Levioso. La música, tío. Vamos a probar con algo más grande. Uy. Oh. No para de la vieja. ¿Se viene? Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Ve cómo el maniquí desvía su hechizo? Sí, lo hemos visto todos. Use primero Levioso. Perfecto. Y luego el lanzamiento básico. Recuerde. Bien. Ahora, bien hecho. ¡Wow! El combo, ¿eh? Claro, con el Levioso estuneas, entiendo. Pero el mejor modo de practicar es con un duelo. Empezaremos por ustedes. ¡Te voy a poner hasta arriba, Slytherin! Aquí damos la bienvenida en condiciones. Sí, ¿verdad? Te voy a meter la varita por el ano. Que solo uséis Levioso, lanzamiento básico y Protego. Perfecto. Podéis empezar. Se viene. Se va a explicar a la peña esta. ¡Te meto! Protego, suerte. ¡Perdón! ¡Te meto cuatro! ¡Levanta! ¿A dónde vas? Y ahora te meto, mira Slytherin, lo que hago con tu casa. Te mando fuera. No está mal para empezar. Te has empleado a fondo. Si te he reventado, imbécil. ¿Qué ha pasado? Le he puesto en un brete y ha superado el reto. Puntos para Hufflepuff. Gracias, profesora Hecat. Me alegro de haber podido practicar. Si lo que he visto hoy es una... ¡Pero cuántos! ¡No lo has dicho, vieja! Podemos esperar grandes cosas de usted. Exijo a mis estudiantes la máxima excelencia. Son capaces de conseguirla... Ha dicho puntos. Pueden ser 10 o 100. Conseguirla.
Una cosa son los duelos en el aula, pero combatir contra magos tenebrosos o contra duendes es harina de otro costal. Si te hablo de harina... Le recomiendo que siga practicando siempre que pueda. Quizá el señor Sallow pueda darle algún consejo. De nuevo, bien hecho. Ya le avisaré cuando tenga más tareas para usted. Muy bien. Bastante acción hemos tenido por hoy. Se acabó la clase. ¡Leviosa! ¡Cuidado! Bien, ojalá pudiese levantar a esta tía por la puta cara, ¿quiere? Te has enfrentado a Sebastián. Es un gran rival. Bien hecho. Creo que le gustó. Buen trabajo. ¡Lumos! ¿Buen trabajo? O sea, te acabo de partir los dientes y lo primero que dices es buen trabajo. Llorón de los cojones, de diferente hay que ser. He disfrutado. Ese duelo ha sido especial. Va a ser la comidilla de todos. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? Ha sido como enfrentarme a alguien experto. Sebastián Sallow. Oye, es humilde, cierto, cuidado. No creía que alguien nuevo fuese tan hábil con la varita. Aunque, claro, tal vez no fuera tu primer duelo. Uy, ese sarcasmo, esa pregunta retórica. Te diré que he participado ya en combates. Quiero que me tema. Quiero que este tío sea mi esbirro. Ya he tenido mis duelos. Porque me contuve, que si no... ¡Díselo! Está bien. Me debes un buen duelo en el que no lo hagas. ¿Sabes? Encajarías perfectamente en cierto club de duelo exclusivo y no autorizado. Tiene cara de hablar Parcel, ¿no? Sí, sí. Es cierto. ¿Suena misterioso o sospechoso? Misterioso, porque sospechoso es como que parezco aquí la policía de Hogwarts. ¿No autorizado y exclusivo? Cuenta conmigo. Excelente. No me equivocaba contigo. Si quieres aprovechar al máximo tu tiempo en Hogwarts, tienes que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club de duelo secreto o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca. Hay que tener el ingenio suficiente para que no te pillen. Uy. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Es pillo pillote, ¿eh? Ha sido un placer. Seguro que nos vemos pronto. Uy, uy. Tal vez en algún sitio no autorizado. ¡Pero bueno! Y veremos si tu actuación de hoy ha sido mera suerte o habilidad. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj. Si te interesa. Hasta la próxima. Le veo demasiado en contra de la ley y de lo bien y lo que está establecido como lo ético. Le tengo que matar, en cierto punto. Es competencia clara. Hay que matarle. Aparte ha dicho, no, hay que ir un poco en contra de las normas. Pues le meto un Avada Kedavra y ya verás cómo voy en contra de las normas. ¿Qué te pasa? No querría un duelo con la profesora Hecate. Pues enfréntate a mí. A ver, he subido de nivel, ¿no? Comprendo yo. Entonces tengo que subir algo. Equipo, vamos a ver. A ver. ¡Oh! ¡Unas guantillas! ¡Qué guapo! Me las llevo, ¿eh? A ver. ¿Y la túnica? Quiero cambiarla, tío. ¡Oh! Nah, me mola más con la túnica, chicos. Así parece que soy, no sé, un Peaky Blinder. Con túnica mejor, cabrón. ¿Y qué más tengo? ¿Un gorrito que puedo ponerle? ¡Oh! A ver. Quizá no hemos elegido... Me mola, la verdad. No hemos elegido el pedo adecuado para llevarlo, pero me mola, cabrón. Me hace más anciano todavía. Voy a ir así, me pela los cojones. ¿Y esto? Voy a ir en pijama, me pela la polla. Porque soy diferente y elocuente. Vale. Quiero que se me conozca como el hombre mágico de Hufflepuff que vende cosas y va en pijama constantemente. Vale. Es una cuestión de carisma. Clase de encantamientos. Vale, Accio. El Accio no me lo sé, ¿verdad, chicos? Hay que ir allí para aprenderlo, ¿eh? Localizar en el mapa. Vamos a ir a eso. Perfecto, ya está localizado. Nos vamos. Y vamos a aprender el Accio. No tengo palabras para describir. Hasta me miran las cosas. Es que, normal, ¿cómo no van a mirar los ojos? Es que... ¿Puedo explicarlo esto, eh? Uy. En fin, la esquizofrenia. Vale, vamos a continuar. ¡Rogelio!
Vale. Preguntas, ¿no? Esto con me esas lo... Esas caras asquerosas. Yo los miento a todos. Tienes un moco en la nariz. Creo que deberías saberlo. Fua, cómo me molaría poder quitarme el moco y metérselo en la boca. O sea, yo haría eso. Si yo estuviese en Hogwarts físicamente y me dice eso, le quito el moco y le hago así. Toma. Y se lo pongo en la boca. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Claro, necesito al ojo mora, supongo, para eso, ¿no? Es que hay como muchas cosas. A ver esto. ¿Cómo? Dios. Vale, necesito al ojo mora para esto. No puedo hacer nada. Vale, vamos a ir a la misión esta, ¿eh, chicos? ¡Lumos! Así que de Gryffindor, ¿eh? ¡Qué guapo! Vamos allá. Imagínate el nuevo alumno así vestido, tío. Imagínate ver al nuevo alumno. Contigo no me siento, eres de Gryffindor. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? Hostia, pero si es Nati pobre. ¿Has conocido ya al profesor Ron? Si es Nati Peluso. ¿Comenzamos? Bienvenidos al quinto año de encantamientos. Este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos. Pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Muy bien, ahora todos abran sus libros por la página 517. Pero para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Ha chetado este tío, ¿eh? Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Elijan todos una pareja y tomen posiciones a ambos lados del aula. ¿Qué pintas, tío? Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. ¿Qué putas pintas? Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. A ver, Duren, ¿no? Accio, te voy a pegar una hostia. No te cojo de nada, pero te voy a hacer daño. Vale, ya tenemos Accio. Accio. Wow. Soy Goth, cabrón. Está mal. ¿Cómo que no está mal? Te lo he quitado, imbécil. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde, eso no sirve si no practica. Siga así y podría ser rival para la señorita Unai. Pero si le acabo de quitar el libro, está ciego. Hemos acabado con esto. Bien, como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Vamos, vamos! ¡Al exterior! Soy de Hufflepuff, mizos. Me voy a evadir la excursión y me introduciré en el bosque negro. Eso va a ocurrir. Como cuando fui a Andorra de excursión de chaval. Y me iba de las clases del profesor y me metía en las pistas de Asungas. Siempre he pensado que la diversión va de la mano de la pericia. Y si hay jugadores... Ya me cambio. Ya. Estarán de acuerdo. Vale, claro, ya me cambio. Mira eso. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? Así que, ¿por qué no empieza nuestro nuevo alumno? Qué pesados, tío, hacerme. ¿Estás bien? A ver, entiendo que requiere esfuerzo físico. Es sencillo. ¡Accio! Una de las esferas. ¡Espléndido! No pierda la. Piense que es como. Ah, no puedo soltar. Pero eso es. Eso nos ha pasado a todos. ¿Y por qué no puedo marcar?
Mierda. Muy bien, puntos para Hufflepuff. ¿Pero qué sería del deporte sin cierto toque de competencia amistosa? Señorita Unai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? La voy a poner hasta arriba. Venga, suba. Ya, no hay que mantenerlo pulsado, chicos. Es un toque y ya está. Usted será el azul, como antes. Y señorita Unai, usted será el rojo. No hay piedad, ¿entendido? No hay piedad. Sí, señor. Yo el segundo. Venga, va, Unai, que te voy a poner hasta arriba. Allá vamos. Vale, lo entiendo. Vaya, un 30. Imbécil. Turno de Jaime. Acción. ¡Ey! ¿Qué pasa, Onais? Muy bien. Mira esto. Aparta. ¿Será perra? ¡Toma! ¿Qué pasa ahora, Unai? Fantástico. Piensa. A ver, solo necesito... Estoy entre el empate o la victoria absoluta. No puedo fallar. No es una clase normal, ¿verdad? Me tocas los cojones. Cuando aprende, ya verás cuando aprende lo cruces y aprende el crucio. No te mataré aún, te haré sufrir. Con pierda. Me quedo con tu cara. ¡Acción! ¡Perra! ¡Profesor, me bloqueó! Vamos a ponerlo más interesante. Vale, vale, sigue en ese empate, ¿eh? Va. Es complicado, ¿eh? Luego. A ver. ¡Hostias! Creo que esto ya es mucho más que interesante. Pues sí. Basta de charla, concéntrense. Uy. Todo depende de esta ronda. A esta no le paso, ¿eh? Verás que la clava. ¡Jódete, perra! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! Turno de Jaime. A ver. Atentos a lo que voy a hacer. Voy a poner fácil ahora. ¡Cállate! ¡Maldita perra! ¡Me ha bloqueado! ¿A qué le he dado puntos? ¡Pero no vale eso! ¡Será rata! ¡Es Goth, cabrón! Así se hace. Vamos, Shai, me enseña de qué está hecho tu varita. ¡Acción! Ya sé que nos están mirando todos, pero intenta calmarte. Vas bastante bien. ¡Que te calles! Bien hecho. Veamos este. Falla, por favor, falla. ¡Toma, perra! Ay, pobre de mí. Perdón, lo vivo mucho. ¡Acción! Lo han hecho muy bien, enhorabuena. ¡Qué manco! ¡Cállate! Seguro que eres del Slytherin, tú. Se acabó la clase, recojan sus cosas al salir. ¿Qué piensas? Bien hecho.
Te has tomado muy bien la derrota. Sí, sí. No quería ponértelo demasiado fácil. Tardé semanas en dominar Accio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. Ay, sí, qué positiva eres. No serás Mr. Wonderful. La vida es nuestro en un juego. Mira, voy a ser solitario, ¿vale? Gracias, pero me las arreglo bien solo. Veo que tienes confianza. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. Me la pela, me voy a ir a mi casa. Le ofrecieron enseñar adivinación aquí. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda y estaba al otro lado del mundo, en una escuela y un país nuevos. No. Bueno, ha sido un placer hablar contigo y enfrentarme a ti. Igualmente. Lo siento, soy muy competitivo, no me cae bien. El profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. Tío, es verdad, el resumen es que Gryffindor siempre gana, es como Gref. Sí, es lo mismo. ¿Tendría un momento? Precisos, lo usarías con la ropa, Sebastián. Sabes que no funciona en humanos. ¿Quería hablar conmigo, profesor? Eso es. ¿Ha disfrutado Gryffindor con su primera clase de encantamientos? Bueno, una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? La señorita Unai tiene talento. Acéptelo con deportividad. ¡No! A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos. Claro, profesor. Ha sido una partida difícil. La señorita Unai es una adversaria tenaz, aunque últimamente anda un poco distraída. Uy. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Con el pijama, sí. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. O sea, yo como que estoy en una pija... Estoy en una pijamada perpetua. Es que... Me cambio, chicos. Es que esto... Ya, he dicho una pija. Perdón, chicos. Lo he cortado ahí justo por el sonido. Ya... ¿Qué te pasa? Cuando mi hermano aprendió el encantamiento convocador, todo era Accio esto, Accio aquello. Los cubiertos volaban por todas partes. Un peligro. ¿Por qué no me miras cuando te hablo, eh? ¿Me duele la tripa o qué? ¿Le hago un Accio a ella a ver si levanta? Accio. Acabas de llegar a la escuela, ¿no? Creo que te has pasado con lo de la ropa cómoda. Oye, oye. La he ignorado y el otro me ha comentado mi outfit. ¿Y es algún puto problema? Ah, ese de mi casa. Bueno, te perdono la puta vida porque eres de Hufflepuff. Hola. ¿Querías hablar conmigo? Samantha Dale. Tenía muchas ganas de conocerte. Eres la persona de la que todos andan cuchicheando. Espero que tu primer día esté yendo bien. Te las has apañado en encantamientos, ¿eh? Ha sido suerte, la suerte del principiante. Qué pesado, eres un... Mi hermano William me diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Bueno, voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. Durin. Vale, Sí que sí, Lumos. De Slytherin, ¿no? Vale, continuamos. A ver, vamos a ir a hacer esta misión y luego salimos al exterior. ¿Qué os parece, chicos? Venga, va. Ya, ¿qué? ¿Lo estáis pasando bien, chicos? Yo sí, desde luego. Estoy ahora mismo como un niño. ¡Vale, hop! ¡Hostia, me fumo! ¡Vale, hop! Dios, tío. El nuevo alumno, literalmente, en pijama y saltando por las escaleras como el puto... Imagínate ver esto en tu primer año. O sea, ¿eh? ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. Un elfo doméstico. ¿Podrías ayudarnos con...? Me cambio ahora a oso, si gracias por 100 bits. Bueno. Eso. Disculpad a Dick. ¡Hostia! Ah, ahí Dobby está. Wowers. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases?
Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecate y Ronen. Parece que el profesor Fig le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por... ¿cómo dijo? ¿Unas ruinas? ¿Cómo pregunta todo el rato, tía? Apostaría que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. El juego me está pidiendo que cante, claro. ¿Qué hacemos, chicos? Confiamos en Willy. Yo confiaba más en Willy que en el otro, ¿eh? Sinceramente. Pero claro, seremos un sapo. Ya, lealtad, tío, sí, pero ¿lealtad a quién? ¿A un tío que me mete en un puto traslador sin que yo lo quiera? Es que ¿lealtad de qué? La lealtad se gana, cabrón. Venga, he visto muchos nos, así que no le vamos a contar nada. Nada más, profesora. Voy a cambiarme ya, por favor. Es como sacarle un soneto a un thriller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. Por ello, he pedido a sus profesores ella ya que sabe cosas a igual, acelerar pero bueno, su progreso seguro. Con tareas adicionales. ¿Cómo? ¿Más trabajo? Es lo que yo diría. No sé si tengo tiempo para tareas adicionales, profesora. Encontrará el tiempo. Le sorprendería saber lo muchísimo que no sabe. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para asignarle ya la primera tarea. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes... Se viene. Vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Bien. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita. Repongamos de hierba. Ha inventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. Chicos... Vamos a personalizar la varita. Nos van a dar una varita personalizada, chicos. Se viene, cabrón. A ver, entonces Ollivander tiene tienda aquí. O sea, pero Ollivander... O sea, entonces, claro, la tienda de Ollivander estaba en el callejón Digón, ¿no? ¿Qué es eso? Esto lo sé. Bah, me la pela. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Muy bien. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero eso, Diagon, que le bro. Sirva como guía. Quizás Sebastian Sallow o Natsai Unai. He visto que pasa tiempo con ellos. El juego me va... ¿Qué tal Nati? Nati es la que me venció, ¿no? No. Sí, Nati es la que me venció en esto, ¿no? Vale, pues Nati, que te den por el culo. Contigo no ve ninguna parte, la odio. Voy con Sebastian. Me gustaría ir con Sebastian. Me alegro de oírlo. El señor Sallow es el juego un te va como llevando con tus amigos. ¿Te das cuenta que vamos haciendo como un grupo de amigos? Él evitará que se encuentre por el camino. Nati está fuera ya. Se hable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados, como Theophilus Harlow, que viene a ser su mano derecha. Uy. Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. No hay tiempo que perder. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las Tres Escobas. ¡Oh! ¡Qué bien me cae usted, señora Willy! Me voy a cambiar ya, ¿vale, chicos? No puedo ir así, de verdad, no puedo llegar así a un bar. O sea, si llego así a un bar... Escucha... No, no puede pasar esto, ¿eh? A ver, atuendo, por favor. Gracias. A ver, una cosa es llegar así, salir ya es otra cosa. Puedo salir con el pijama, eso tiene sentido. Este es el Rogelio, ¿no? Vale, esto luego venimos, ¿no? Vamos a ir al callejón. Está. Vale, he de decir que hasta ahora es el que mejor me cae es este tío. A ver, tengo que decir que... En función, vamos avanzando ya. Mira la chuza esa. ¡Acción! Uy, lo siento muchísimo. La Nati me parecía buena gente, la verdad, ¿eh? Sebastián era el que se le escondió el gato debajo del sofá, ¿no? Pero no quiero hacer esto, quiero ir a lo de Gringotts. Gringotts, no, no me sale el nombre ahora. Bienvenidos a Hogsmeade, vamos para allá. Quiero hacer esto antes. Sebastián es el de Slytherin. Mierda. Vale, pues pensé que era el de mi casa, tío. Mierda, no quería, prefiero ir con Nati mil veces. Y mira que me da asco Nati, de verdad. Porque me ganó y a mí no me gana nadie. Sebastián es el corrupto, ¿no? Sí, es como el malillo. Pero Sebastián es pillo pillote. Nos va a llevar por el mundo ilegal. Claro, es que podremos elegir, supongo que el juego nos habrá hecho elegir entre Nati, que es como la políticamente correcta, que sería una Hermione, y estaba Sebastián, que es como el malote, el que fuma porros. Y creo que es mi mejor amigo, la verdad, sinceramente. No veo problema con esto. ¿Y esto? Es que ya quiero ver cosas, tío, sinceramente.
que el juego... A ver, supongo que estas cosas te abrirán caminos que no quieren que pilles todavía, ¿sabes? Para que te vaya como sorprendiendo un poco. Pero las mandrágoras, aquí es donde tenemos el producto, ¿vale? Y cambia la música en función del bioma de tal, ¿sabes? De la zona en la que estés. Es espectacular el puto juego, ¿eh? De verdad te lo digo. ¿Qué me ha dado? 56 pavos. Perfecto. Magel nunca lo siento. ¿Enseñarme un hechizo nuevo, profesor? A ver. Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo. Reparo. El encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Tienen stats. Como vale, Álvaro. Como la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros. Otros profesores también han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. ¿Por qué debo completar tareas para aprender reparo? Ninguna clase puede compararse con la experiencia de primera mano. ¿Qué es lo que le van a dar estas tareas? Tal experiencia sí. Tiene un valor incalculable al dominar magia nueva. Qué pereza. Empezaré la tarea de inmediato, profesor. Qué pereza. He intentado salirme, pero no he podido. Vale. Tarea, profesor. Recoge la página de la estatua roja. Esta es la zona. ¿Dónde estará la página voladora? ¿Dónde estará la página voladora? No soy capaz de lucubrar. Venga. Ya está. ¡Guau! Wow. Vale. Debe de haber por aquí una página voladora. ¿Dónde estará la página voladora? ¡Acción! ¡Genial! Confío en que las tareas... He acabado las tareas, profesor. Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos. Gracias, Carmelius, básicos. Por los cuatro meses. Probemos el viejo encantamiento de reparación, ¿de acuerdo? Se viene. Recuerda, vale, hay que intentar abrir las cosas ahora. Los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. La preparo, sí, señor. Recuerde que la Se varita viene. Es un conducto para su magia. Vale, se va como complicando, pero bueno, tampoco es una cosa reseñable. No es una dificultad increíble, ¿eh? Lo hace cualquiera esto, la verdad. ¡Reparo! Eso es. Ya tengo hechizo para la varita, si tengo disfunción eréctil. ¡Reparo! Perdón, chico. En el nicho junto al agua. Es que estaba... Supuestamente simboliza el corazón roto. Tal vez alguien a quien dejaron plantado no podía soportarla. Ojalá la vida así, ¿no? Un poco. Vale, perfecto. Tarea, desafío completado. Vamos a ver qué me ha dado. Vale, decías que tiene stat las gafas. Voy a corroborar esto. ¡Oh! Me da 4 de defensa. Me las tengo que poner, chicos, aunque sean horribles. Es lo que hay, chicos. Vale. ¿Dónde tenía que tirar reparo antes, chicos? No se te parece ni viéndolo con los ojos cerrados. Reparo. ¿Esto qué es? Usar. Ya se te dieron su guapada. Fitas 1.048. De aves de 28 gift subsidio de Chanel. Ya que se gifted tiene un súbito aquí, Chase 22. Te aves de 29 gifted. Esto no puede ser tan difícil como parece. A ver. Hola, Leonora. ¿Qué miras? Todos creen que estoy mal de la cabeza. ¿Eres Kyosuke Prime? Samantha piensa que se me va la olla, pero es este cuadro. Nunca me había fijado. Si algo conozco Hogwarts, y lo conozco bien, los marcos no aparecen vacíos porque sí. 13 meses ya. Aquí hay algo más. Esta se está fumando la merca a mis espaldas. Tendré que acabar con ella. Kiriko. Si tengo tiempo, igual miro. Resulta intrigante.
Ya me he estrujado los sesos lo suficiente. ¿Cómo es que ya no puedes jugar? Más suerte y en que California yo. Tenemos que esperar 4 días más. Me cago en Dios. Ven a verme si ya. Alguna vez te topas con lo puedo jugar porque soy guay. Resolver el misterio. Rebelio. Vale. ¿Y qué hago, tío? ¡Ay, me falta! ¡Reparo! Un saludo, Paquita. No. ¡Acción! Tampoco, obviamente. ¡Lumos! Con Lumos. Este sitio debe de ser una pista. ¡Wow! Por si está cerca. Vale, a ver, recordaos, hay como una estatua de un Buda y una escalera. También te digo, qué pocas luces tiene la otra. Llego yo aquí y le soluciono el tema a todos. ¡Aquí está! Este parece el lugar que sale en el cuadro. ¿Qué tendrá de especial? ¡Rebelio! Aquí está, cuidado. Estatua Gregory de pelota. Gregory el pelota, tío. Parece un... Eso, un mote para un capo, tío, de la droga. Esta estatua con sonido de la... Me suda la polla. Vale. ¿Y esto aquí qué hago? ¡Nervioso! ¡Lumos! Con Lumos, ¿no? Vamos a devolverte a tu cuadro, polilla. Ok, polilla. Qué guapo. Me estoy flipando, ¿eh? Sabía que había una relación. Debería decirle a Lenora que he resuelto el enigma del barco vacío. He resuelto el enigma del... Mira, otra página. Y 80 de experiencia. Lenora, he resuelto el misterio del cuadro. ¿En serio? ¿Cómo? Me hago aquí el guay, en plan, mira tú qué quieres saber. Investígalo tú otra vez. Me cae bien, me cae bien. Representada en el cuadro y lancé Lumos para guiar a una polilla de vuelta al cuadro. Tiene lógica, supongo. Qué lástima, estaba a punto de resolverlo. Pero no lo hiciste. Se te dan muy bien los acertijos. Nati también es muy buena con no ellos. No me hables de Nati. Y Amit, aunque a veces se pasa explicándolos. Me alegra que alguien lo haya descubierto. No me hables de Nati. Pero polilla. ¿Por qué tanto odias Slytherin? No, a ver... No tengo tanto odio a Slytherin. Simplemente me repugnan. O sea, no es... Tampoco es tan grave, ¿eh? Es que van de guays con sus serpientes y sus cosas de leer los labios a las serpientes. Me toca la polla, sinceramente, ¿sabes? Yo me dedico a la alquimia. Venga, sí. Hola, Sebastián. Aparte, mira, soy capaz de hablar con uno de ellos, ¿ves? No soy tan... Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas. ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí. No he salido del castillo desde que llegué. Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos. Hogsmeade es un lugar encantador. Además, tiene de todo. ¿Cuántos de vosotros iréis a Slytherin, chicos? Todo lo que necesitas. Claro, porque vais a elegirlo cuando juguéis a esto, ¿no? Guapo. Acaban de popear ahí. ¡Guau! ¡Wow! ¡La salí! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo se ve esto? Me alegró que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara hoy. Lo mismo digo. Gracias por... Está el campo de Quidditch ahí. Claro. Solo tú me has podido vencer en duelo. Tal y como yo lo veo... Me mira, mira no cómo mola estas batas, tío. De ¡fua! ¡Qué pasada, eh! Aunque me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue algo, dado mi historial de castigos... Hablando de castigos, puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno. Ay, no, me ha parecido ver el libro. Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me andaba buscando. F cambiará. Ah, es la F, pero ¿cómo? O sea, no entiendo. ¡Ay, me falta Dios! ¡Dios! ¡Bof! Voy así, mira qué putas pintas de puto pro, cabrón. ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Pues ya sabéis, para conseguirla hacéis esa misión. ¡Wow! ¡Qué guapa, tío! Buah, ahora queda súper bien la boina y las gafas, ¿eh? No es broma, ¿eh? Ahora mismo voy perfecto con la boina y las gafas, ¿eh? O sea, ahora sí que me queda bien todo el outfit, tío. Parezco como un científico de lo malo. Para que la bibliotecaria te la tenga jurada. Como que no eres de la casa de las serpientes. Digamos que tenemos besos en la varita. Claro, y los guantes, ¿no? También habéis dicho. A ver.
Ojito que soy un puto mortífago, ¿me oyes? Me la mamas. Me la mamas. Dios. Creen que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida. Y yo, por otro lado, tiendo a disentir. Ay, me falta Dios. Ahí va Dios vikingo del amor ipsomorlo. ¡Callaos! ¡Ay, me falta Dios! Chicos, es que tengo ganas de solamente dar vueltas y ver todo. ¡Oh! ¡Mira las abejas! Es que tengo ganas de verlo todo, tío. Muy bien, tío. ¿Qué sucede? Míralo con tus propios ojos. Nada mal, ¿eh? Me muero. Desde luego esto no se ve todos los días. Me voy a morir. Me voy a morir. Me da, ¿eh? Desde luego. Seguro que les ha puesto nombre. La cabaña de Hagrid, ¿dónde está? Es en este lado, no es, es en otro. Este es el bosque prohibido. Como su nombre indica. Exactamente. Chicos, ¿creen que es cuando acabemos esto entramos? Me parece que necesitan confiar más en nuestra capacidad defensiva. A ver, no estoy muy chetado para entrar ahí, ¿eh? Hogsmeade justo después de esas ruinas. Después. Vale, Hogsmeade. Después podemos probar y si vemos que se complica mucho salimos, ¿eh? Es que tengo tanta curiosidad, tío. Los NPC los tienen que pulir un poquito, ¿eh, chicos? Mira cómo se ve eso. El resto es maravilloso juego, pero los NPC le tienen que dar un parche o algo, ¿eh? Tienen que pulir un poquito a... Claro, puedo ver los caballos. Tengo la habilidad de la chavalilla esta de la peli de... Todos los profesores detrás de ti te obsesionan. Aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos. ¿Tú sí los ves? Por desgracia. Pero tú también has vivido unas cuantas cosas. Cuidado con Sebastián, ¿eh? Como el ataque de aquel dragón. Si todo va bien, el resto del año será más tranquilo. Sebastián también los ve, ¿eh? Somos como especiales. Tenemos algo en común, ¿no? Señor Moon, es el celador de Hogwarts. Se le ve un poco tío, de... Qué grande es el mapeado, tío. Qué salvajada. Señor Moon, ¿conoce a la nueva incorporación? Un placer, señor Sallow. De media vuelta. De media vuelta y... ¡Gorda! ¿Va todo bien, señor? Me ha mirado. Tiene unos ojos enormes. Setas, perfecto. ¿Qué, señor Moon? Ahora. Un demi... Guys. Feo, peludo y aterrador. Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. ¿Qué dice? La que lleva... Va borracho, ¿eh? No sé qué le echará al zumo de calabaza, pero está claro que debería dejar de hacerlo. No había visto nunca al señor Moon así. Claro, al inicio viste morir a George, el amigo de Fig, por eso los ves. ¿Te va gustando el juego? Ah, claro, o sea, cuando tienes... Claro, lo de la experiencia cercana a la muerte, cuando vi... Es verdad que los empecé a ver ahí. Es verdad. No me había coscado, tío. Qué locura. Si se pudiera embotellar la magia de este sitio. No sé si serán las tiendas o la gente, pero Hogsmeade. Mira esto, chicos. Todos acudimos como polillas a la llama. 16 misesitos junto al barbas mágicas Carola. Por favor, mira esto. Ay, me falta Dios. Gracias por hacer las tardes más o menos menor que 3. ¿Cómo quieres hacer esto? Weasley me dijo que tienes una lista de cosas, una varita y alguna cosa más. ¿No es así? Muchas chicos, gracias. Voy a hablar con... Y algunas hechicerías y recetas de... Pero cuando acaben de hablar, espérate. Perfecto. Qué ganas de ver qué haces con una varita nueva. Y una lista corta te deja todo el tiempo del mundo para fisgonear por ahí. Tengo que ir a una tienda a buscar algo para mi hermana. Nos vemos en la plaza en cuanto hayas terminado. Por las barbas de Merlín. Otra vez no. Tu personaje parece que lleve 40 años repitiendo PD. Ponte bien en la silla, siempre igual. ¿No os pasaba cuando vi las pelis que la cajita de la varita os daba como una sensación de niño? En plan, era como que os daba curiosidad tener una cajita de una varita y una varita, tío. Yo sentía eso, tío. Me molaba un montón, loco, de niño, tío. Wow. Era un cofre. Sombrero invernal de piel de oveja. No, me quedo. Escucha, voy como Dios ahora mismo. ¿Lo puedes poner en ruso?
Dios, qué feelings, tío. Ah, es usted. Hostia. Un momento, por favor. Es usted. Y yo vestido de mortífago. Hola, señor. Estoy buscando una varita nueva, sí. Besitos de Ocochita. Sí, yo. ¿Ya era hora? Usted ha empezado en quinto año, ¿no es así? Ya me conoce todo el mundo, soy como Harry Potter. Que sí. Soy esas skins se la dan a los que compran la edición, que solamente es exclusivo. Habrá oído hablar de los Ollivander, los mejores fabricantes de varitas del mundo. Es un placer conocerle, de verdad. Bien, acompáñeme. Le encontraremos la varita perfecta, ¿le parece? Lleva la varita en la oreja como si fuese un cigarrillo, ¿eh? No, tú tampoco. Ah, sí. Habla igual que el Ollivander de la peli. Un núcleo poderoso. Sí, en inicio. 26 centímetros. ¿A dónde vas con semejante varita? Oye, Carola, ¿y cuándo puedo yo videojugar esta maravilla de videojuegación y poder entretenerme tanto como tú? Qué raro. Pruebe una vez más, vamos. Agítela bien. ¿Carolas? Qué guapo. No me lo puedo creer, tío. Qué juegas. Vaya, no es la pareja que buscamos, ¿eh? Qué guapo. Sí, es disfuncional, ¿eh? No se preocupe. No, tú no. Le da un gatillazo. Hola, Carolita, guapo. Otro juego para no terminar. Sí. Es una madera extraña. 35 centímetros, nervios de corazón de dragón. ¿A dónde va tan...? ¿Tato? Con esta. No sé qué voy a hacer con... ¡Dios! ¡Es demasiado grande, Ollivander! Que tú te vuelves a tu sitio. Dame una de mi tamaño estándar. 4 centímetros, 5, no te pido más. Una cosita. Como un bolivic. Como un bolivic. Qué desconcertante. Chiquitilla como un bolivic. ¿Dónde estás? A lo mejor tú... Ahí estás. Carola, al inicio viste movida y el amigo de Zip, por eso lo ves. Has tenido una experiencia cercana a muerte. Creo que vas a ser la elegida. Tome. Cójala. Voy a coger la varita. A ver. Está convencido, ¿eh? Es esta. Espiral torcida, gris oscuro. Vale, se puede cambiar, ¿no? Vamos a ver, tipo de madera, manzano. Pluma de fénix. Flexibilidad razonablemente elástica. Buena varita, la verdad. Largo de la varita, 33 centímetros de pura furia varil. La verdad. Me mola este rollo árbol, tío. Pero esta es goz. ¡Qué interesante! ¡Wow! Marrón miel. Sí, o sea, que se distinga el agarre, ¿no? Me interesa. Esta está guaparda, ¿eh? ¿Ves? Esta la veo como más varita. Como más... Esta no está mal, la verdad. Qué interesante. ¿Y la última? Curiosa elección. Esta me flipa. Esta es goz, ¿eh? En blanco está preciosa. De una, chicos. Sí, estamos todos de acuerdo, ¿eh? Sí. Qué interesante. Vale, debido a que tengo ciertos problemas con el tamaño actual de mi varita, la pondré más grande posible. 36, cabrón. Es que de Sauco, chicos, es como ya el de la peli. Tenemos que ser especiales y diferentes, chicos. Ya basta de copiar. Voy con el Carballo. Soy gallego. Curiosa elección. Ligeramente a tal está bien, ¿eh? Sí, que se adapte. Me gusta. Hay que adaptarse. Hay que adaptar la varita a las distintas circunstancias y situaciones. Que se tiene, una vez tiene que estar un poquito más maleable, otra vez un poco más dura. Depende mucho de... Vale, nervios de... Un corazón de dragón que sirve como núcleo de una varita. Tiene fama de producir una magia poderosa. Pelo de unicornio. Que sirve como núcleo de una varita. Tiene fama de producir una magia homogénea. Y la de Fénix. Que sirve como núcleo de una varita. Capaz de producir una gran gama de magia. Hombre, del tiri, cabrón. Ah, pluma de Fénix. Es muy poco común. Dámela ya. ¿Usted qué piensa? Qué bonita, me gusta, tío. ¡Qué bonita, tío! ¡Wow! ¡Extraordinario! Una varita nueva es el principio de un futuro radiante y mágico. Tío. Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Diferente.
He notado una especie de agitación. ¡Ay! Pues veo, ahí en cuanto a varitas, tu es mejor tenerla que esa y usarla que tenerla al no necesitarla. La varita adecuada aprende tanto de ti como tú de ella. Estoy deseando probarla. Desde luego. Y el núcleo de pluma de Fénix es tremendamente selectivo. Una coincidencia excelente, sin duda. Además, el vínculo con tu varita se irá haciendo cada vez más fuerte. Que no te sorprenda la capacidad de tu nueva varita para percibir tus intenciones, sobre todo en momentos de necesidad. Suena maravilloso, señor Ollivander. Te dejo con ello. Ven a verme cuando desees, si alguna vez necesitas más ayuda. Digo, por ahí iré caminando por la calle y la gente me dirá, buena varita de 36 centímetros, ¿no? Y diré, efectivamente. ¿Quieres que te enseñe mi varita de Carballo? Que se vea la belleza. Mira. Qué guapa está, tú. Está guaparda, ¿eh? Y me pega con los calcetines, ¿te fijas? ¡Rebelio! Carola, hermoso, ahora que tienes tu gran varita, si quieres probarla de la mejor forma es usar al ojo moro en mis piernas. Así podrás abrirla. Hellscream, es la mejor donación que has hecho hasta la fecha. Te la acabas de sacar. Flutes and Lutes. Buenísimos días. Un poquito de British tea. Y un pequeño y suculento alimento. Ay, Dios, si no pensé que... Pensé que tenía un niño en brazos y le estaba dando así en la cabeza. Ay, Dios. La magia de varitas es una locura. Ni en los libros terminaron de explicar bien todo el mundo de las varitas. No puedo hablar con ella. Lumos. La incomodaré. Hostia, se nota que es larga mi varita. Fíjate en mi mano cómo se ve de grande. Es espectacular. Es casi más grande que la tía esta, ¿eh? Bufanda ancha con emblema de la casa. ¡Oh! Bueno, pero es que con la capa esta ahora no sé si pegará. Si pegará demasiado. Bueno, vamos de aquí. ¿Tú no me haces caso? Me voy. Vale. Vamos a buscar otro sitio más. ¿Esto qué es? Ah, qué fuma. Es que... La detalle es que puedes añadir un universo mágico, tío. Podar todos los setos, tú. Qué locura, tío. Me encanta, ¿eh? 24 de oro, nice. Hay como tesoriños escondidos, está bien. ¿Y aquí qué se ve? ¿Hasta dónde podremos llegar, tío? Me da curiosidad, ¿eh? Honey Duques, aquí está. El puto cielo, cabrón. A ver. Es el cielo de... Esto sale en la peli. Es el cielo de la diabetes, pero bueno. Me lo como todo. Hay una niña aquí. ¿Qué pasa? Me dio un amarillo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mira! Va a terminar como el más gordito. Mira a la niña, tú. Ahí mirando las gominolas. Me acaba con este. No, no. Vale. A ver. Vale, cerradura de nivel 1. Eso, ¿con qué se desbloqueará eso? Con el ojo mora, ¿no? Supongo. Habrá que levear el ojo mora en varios niveles. Entiendo yo. Vale, pues ya está, ¿no? Se supone que ya lo ha guardado, ¿no? ¿O qué? Sí, tomos y pergaminos me falta, venga. A ver. ¿Me puedo mojar? ¡Oh!
¡Se puede nadar! Nadas, Goti. Total, ¿eh? Hola, soy el archimago. Vengo a asustar a todos los niños. ¡Caramelos! ¡Caramelos! Es que tú imagínate que te salta un tío por un puente vestido así. La señorita Peck de Pelajes y Plumas dijo que un cliente perdió un diricaul aquí. Sé que no debemos bajar ahí, pero pensé que... Podrías habernos metido en un lío tremendo. Perdón, padre. Dijo que podría obtener una recompensa, pero Lumos. Solo he malgastado nuestro tiempo. ¡Ahí estás! ¡Ja! Por fin tendré suficiente para la hebra del viento. Ah, pues no ha podido ser. Por cierto, creo que he volcado una papelera ahí atrás. Es igual, lo resolveré, como siempre. ¡Lumos! ¡Aparte! Zoncos. ¿Esto qué es? ¡Cago en Dios, me asustó! ¡Don't push! ¿Tú qué harías? Oye, ¿a nadie le ha afectado este suceso? ¿No hay ningún tipo de reacción por parte de la población? ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Bomba fétida! Literalmente, mi baño en México. Eso es lo que había allí. ¿Qué es eso? ¡Rebelio! Madre mía, tío. Es que esto... ¡Qué salvajada de detalle, tío! Mira el puto bicho ese. Mira, están volviendo regalos. Ya os digo, lo único que le pondría de pega al juego ahora mismo es lo de los NPCs. Los tienen que pulir un poco. Tienen que meter un parche o algo, ¿eh? Es lo, creo que es lo único que se le puede decir algo. Falta una sola, ¿eh? Aquí está. ¿Esto qué es? Un banco, ¿no? Una mente inquisitiva. Disculpe, señor. Vengo a por las hechicerías que pidió la profesora Weasley. ¿Ah? De parte de Matilda. Sabía que no tardarías hola, en venir. Tenga un downstream, aproveite. Soy joven, el propietario. Blanca. Thomas Brown. Para parámetros. Entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será a no tardar. Es la magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto, pero ahí es donde entran mis hechicerías. Muy bien. Persevera, y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Ajá. Este juego es algo a lo que aspiro, señor Brown. Ansío que llegue ese día. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos sí, a la voz las robótica. Hechicerías que necesitas. Sí. Una mesa de jardinería se y viene. Un puesto de pociones. ¿No? Aquí nos dan ya para creo, equipar. Señor. Bien. Nada como poder cultivar ingredientes y elaborar las pociones que quiera cuando quiera. Empecé, veamos. Estoy jugando, chicos. Echemos un vistazo a lo que hay, ¿te parece? A ver, hechicería de mesa. Vale, la tengo que comprar, ¿no? Está gratis. Vale, y de pociones. Vale. Si te interesa, no dudes en echar un vistazo al vale. resto de mi inventario. Claro, es que veis, el juego tiene ese rollo de farmear monedas e ir comprando cosas para aumentar y mejorar la, bueno, tus stats, entiendo yo, ¿no? Hechicería de mesa de jardinería con capacidad de bloquear la capacidad de invocar una mesa de jardinería. Claro. Esto es para editar todo el rollo, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto es para venderlo o qué? Me da 5 de ataque la bufanda. Me la tengo que poner. Y 6 este sombrero. Uf. Este sombrero me da defensa. Me cunde, ¿eh? Las armaduras y eso hay que empezar a meterlas también, ¿eh? Vale, colección actualizada. Ya lo tenemos. ¡Rebelio! ¡Rogelio!
todo esto en la cara del pibe y se la suda, ¿eh? ¡Lumos! ¡Fumo! Esto es para la vida, ¿no, chicos? O sea, me recupera vida. Y creo que hay un libro ahí. ¡Hala! Acabada la misión. Perfecto. Vale, listo. ¿Qué más me queda? Visita pociones de J. Pippin. Vale. Quiero ir al bar y tomarme una cerveza, también te digo, ¿eh? Creo que estaba por aquí. Es increíble cómo me oriento para ir al bar. Buah, le he clavado. Le he puto clavado. Buenos días. Es increíble. Qué capacidad de orientación. Rebelión. A ver, ¿hay algo? ¡Ay! Cabeza de puerco colgada. Hostia. Como si vigilara la turbia atmósfera del local. Mirad. Anda que no molaría tener algo así mágico en plan. Qué guapo, tío. Voy a echarme otra. Mira, reunión de viejos y viejas chismosas. Rebelio. A ver. Vale, dinero, nice. Oh, que mira qué bonita la estatua esta. Sombrero herbológico. Es que tiene, hay un montón de coleccionables y de cosas, tío. Es una salvajada, ¿eh? La cantidad de contenido que tiene esto. Aparta. Soy un puto alcohólico, tío. Mira por... Vale, Pippin's Potions, aquí está. ¿Está usted en pociones, J. Pippin? Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowang, aunque no se digna a entrar aquí. No sé, no sabemos quién es la tía, cáete. No me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es pociones J. Pippin, pociones para todos los males. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir entero. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes. Tío, siento para que pociones. Todo el mundo me conoce. La elaboración de pociones es fascinante. Cada vez pesco. Cada Joey de nuevo, por las seis. Es como que todo el mundo me conoce, tío, y no sé. ¿Versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas, son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. También tengo filtros de todo tipo y elaboro otros nuevos cada cierto tiempo. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer por ti? Vale, me las compro y luego el resto ya lo iremos viendo, ¿no? Mira, aquí están los ingredientes. Son... Puedes echar Mira. Un vistazo al resto de mi inventario o volver en vale. otro momento. Y lo puedo recolectar de la propia naturaleza también igual, ¿eh? O sea que no hay problema. Esto lo hemos visto fuera y tenemos, de hecho. Vale, vamos. Siguiente. Magic Nep. O sea, el nepe mágico. ¿Dónde está eso? ¡Al agua! Tú. Tú, qué guapo, ¿eh? Un cuello. Mira, aquí hay cosas. Vale, carro de Magic. Aquí está el nepe mágico. Disculpe, señor. Vengo a recoger las semillas que pidió la profesora Weasley. Vale. Ah, díctamo para una nueva incorporación de quinto. Supongo que eres tú. Me conoces. Las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en quinto. De Chile. Ahora estarás digiriendo todo. En absoluto. Procuro tomármelo como si fuera una gran aventura. ¡Bravo! Poca gente tiene el carácter para tomarse las cosas con tanta paciencia. Por cierto, me llamo Timothy Tisdale y esta es mi tienda, The Magic Nip. Pongo el carro aquí fuera porque esta es mi gusta. Tienda, el mágico nepe.
No puedo estar en medio de la acción si estoy encerrado ahí dentro, ¿no? Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Lo cultivo todo yo. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno, ¿quieres un paquete de semillas de díctamo? Sí, sí. A ver, que lo adivine, buscas algo fresco. Echa un vistazo. Vale, apuesto semilla de centinodia, despertarán tu curiosidad. Descubren pues Sofía, fertilizante. Debería ir a ver a Sebastián. Vale, o sea, es básicamente tenemos fertilizante para todas las semillas que plantemos. Esto es para nuestra casa, supongo, ¿no? Hojas de díctamo. Vale, las hemos comprado ya, entiendo, ¿no? Tenemos 224 pavos, ¿eh? No es mucho, pero yo me quiero hacer la puta escoba. Hay que farmearla, tío. ¿Pero a dónde tan linda? Vale, me tengo que ir con Sebastián a la plaza. Volvamos con mi amigo Sebastián de Slytherin. Que me cae como el orto. Mira este hijo de puta en la... Dámela. ¿Se la puedo robar? Mirad lo grande que es el mapa. Quiero que veáis esto. No tiene sentido. Mirad, lo alejo del todo, mirad. Valle de Hogwarts, región de Felcroft, todo full lore, ¿eh? Pantano del Mar Sur, caverna costera, costa de Poiser, lago menón de... Costa de... Hostias. Y me flipa la música del menú, ¿eh? Por cierto, tengo que decir. El bosque prohibido y el pantano del Vado Norte. Aquí es donde está todo lo gordo. Vuela un dragón por aquí. Igual por aquí hay algún dragón, ¿eh? Al que te tienes que enfrentar. Buah. Y ojalá metan de mentores, tío. No pido más. Mira este. Mira el tontito este. Hay que dejarle ser el niño que sueñe. Ya tengo todos mis suministros. Excelente. ¿Conseguiste lo que necesitabas para tu hermana? Sí. Así que supongo que ya podemos hacer lo que queramos. A ver qué se nos ofrece. Me acabo de fumar un porro. ¡The fuck! ¡Bombalda! ¡Alejadlo de los edificios! ¡Lejos del pueblo! ¡Hay un troll en las mazmorras! ¡Hostias! ¡Que son dos! Vale, el control es el... Vale, ok. Hola, guapo. Okay. ¿Sabías que el polvo que tienes? Vamos en ya. Casa está compuesto en un... Ah, no, vale. Es... Vale, ok. Tengo que hacerme una de las movidas. ¿Es que no se debilita nunca? Hay que seguir. Acabaremos cansándolo. ¡Levioso! ¡Confringo! ¡Levioso! Tiene un rollo Souls. Tiene un rollo Souls. ¡Qué guapo, eh! Lanzamiento de magia antigua. ¡Wow! ¡Qué guapo! Ha probado su medicina. ¡Fantástico! ¡Mola, eh! Está guapo, tío. ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Eso es, patán! ¡Toma eso! ¡Levioso! ¡Comprisa, tambalea! ¡Debería bastar con un par de golpes más! ¡Levioso! Es un Souls, ¿eh? ¡Pepinazo! Vale, aquí es cuando sale mi poder y la peña flipa, seguro. Dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Bueno. ¡Cielos! ¿Un segundo troll? ¡Wow! Estoy chetado, ¿eh? ¿Os habéis a un troll adulto por vuestra cuenta? Sí. Supongo. La verdad es que está todo un poco borroso.
Por las barbas de ¿Qué dice, gilipollas? Hazte chulo. ¿Bien? Sí. ¡Pase! Un placer, buenas, Carola, mi buen cargo, creo Calvin. Que ayuda. ¿Podrías enviarle se queda saludos corto. A mi novia? Unos es muy nervios fan de tu contenido. Así. Son se de alguien Ciri. Con madera de auror. Si estáis indemnes, quizás podáis ayudarme a colocar un par de cosas en el lugar en que estaban. Claro, señora. Singer. Señora Singer. Y gracias a ti otra vez. Te juro que el sistema de combate está muy bien. ¿Sabes qué falla una cosa? Que creo que supongo que en función de la dificultad lo podrás cambiar. El hecho de que te avise tanto de lo que te va a hacer el enemigo. Entiendo que si, si en cierto momento... ¿Cómo se dice? Si en cierto momento hay muchos enemigos, tienen que avisarte de algún modo, porque eso es una locura difícil, ¿vale? Pero supongo que habrá un hardcore. Supongo, ¿sabes? Sin ayudas, algo así. Si hay un hardcore, está guapardo. Y no es broma, ¿eh?